Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra. Y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole. Y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Pues a la de tres, una, dos y tres, empezamos. Gema Cliente. Bienvenida al Sentido de la Birra. Eh, Fijamos que no llevamos hablando aquí un, ya un rato y que nos hemos materializado eh, así ahora y nos acabamos de encontrar. ¿Cómo acabamos estás? Acabamos de llegar. <laughs> muy bien, muy bien. ¿Qué tal, eh, qué, tal, ¿Qué tal tú por aquí, por Madrid? Eh, ¿Qué andas haciendo por estas tierras? ¿Tú vives aquí? Eh, ¿Estás viniendo aquí para, para hacer curro? ¿Cuál es tu relación? A Madrid suelo venir mucho por curro. Uh -huh. eh, me he pasado muchos años viniendo, pues yo qué sé, 10 veces, 12 veces. Pero yo vivo en San Sebastián, en Donostia. Uh -huh. ¿Y eh, ¿cómo, es tú, o cómo, cómo te podríamos presentar para, para la gente que nos está viendo? ¿Cómo te presentarías tú? Luego yo hago mi presentación, pero haz tú la vale. tuya. <laughs> yo me suelo presentar como psicóloga o, o como neuropsicóloga. Uh -huh. Y suelo decir, hago test. Y entonces, ¿pero test de qué? Pues hago test para la evaluar el de... cerebro. Exacto, <laughs> como hago test una. Hago <laughs> test. Para evaluar el cerebro. Para evaluar el cerebro. ¿Y cómo que evaluar el cerebro? ¿Entonces da cacharros? No, no, no. Yo lo que hago es ver cómo procesas. Cómo procesas la información, cómo procesas, eh, cómo eh, manifiestas tu conducta, pero sobre todo como la entrada, ¿no? Cómo respondes tú. Uh -huh. Y eso es psicología pura y dura. Entonces, soy básicamente psicóloga. O sea, ¿sí? ¿y cómo, cómo que no te presentas como una de las CEOs más relevantes de o Europa? Hasta lleva un montón de premios por, sí. ser, por, tu, por, por ser CEO de una empresa, pero no lo pones dentro de tu presentación cuando te presentas a la gente. Pues no lo sé, yo sí que los premios sobre todo han sido de innovación uh -huh. y sí que sé que hemos hecho cosas muy innovadoras, que seguimos haciéndolas y, y sobre todo por tecnología también. Eh, yo para mí muy unida a la ciencia, pero uh -huh. sobre todo por tecnología. Y al final lo que hemos hecho es aplicar la tecnología a una ciencia que, que hasta ahora pues no estaba muy tecnologizada, ¿no? Como el resto de disciplinas. Uh -huh. Entonces, bueno... Pero sí, no, no me suelo presentar así <laughs> directamente. Usted es la, la CEO y fundadora de Nexplora, de Enesplora, sí. que es una empresa que hace exactamente lo que estabas diciendo tú ahora, que es combinar las tecnologías, sobre todo realidad virtual y tecnologías digitales, con la psicología y la neuropsicología. Uh -huh. ¿Cómo podemos, para que pues, la gente que nos esté viendo, diferenciar entre, también porque yo lo quiero saber, entre eh, neurología... Neuropsicología y psicología. Y psiquiatría. Y psiquiatría, vale, venga, pues metemos una cuarta, como. Bueno, al final nos estamos juntando bastante. De vale. hecho, ahora con el, el, el paraguas de la neurociencia, pues parece que estamos todos ahí, ¿no? En realidad, lo que estamos es a partir del cerebro que ya creo que más o menos tenemos claro que el alma está ahí, ¿no? No está uh -huh. en ningún otro sitio, aunque decimos yo verdad, claro. No, no, no. no decimos, yo. decimos yo. ¿El yo. No, pero deberíamos decir yo, ¿no? Es una cosa que siempre le digo a, a mis hijos, eh, les decimos, eh, a ver, si yo ahora me muero, me muero el cuerpo, pero el cerebro eh, lo metemos en el cuerpo de, de la ITA... <laughs> vale. ¿Vale? Porque el Aita... El Aita traumas desde primera... No, están muy acostumbrados. Esa... No, lo hacemos en el cuerpo del Aita porque el Aita se le ha muerto el cerebro, pero no el cuerpo. Sí. ¿El Aita quién es? Y todos dicen, tú. Claro, porque lo que asociamos a él, a él yo es claro. tu capacidad de, ¿cómo de asimilar la realidad y de también proyectarla desde tío, no sé. ¿o cómo sí, podíamos? porque el cuerpo de alguna manera es lo que maneja el... El cerebro luego dicen que si hay memorias en, en, en otras cosas, ¿no? En el corazón, en los trasplantados y tal. Mm, en el agua. Yo lo tengo así, sí, sí. sí. Bueno, pues es conciencia, cuando haya ciencia detrás de todas esas afirmaciones, igual nos lo creemos, ¿no? Pero, pero realmente eh, el AITA sería yo. Uh -huh. Sí, eso a mí me gusta mucho, referirme a, a, a lo que somos, al ser humano, a, a nuestra totalidad, como un robot de, de carne uh -huh. que está tripulado por una especie de alien moco que, que va ahí dentro ¿no? y que parte del alien sale, que son los ojos, ¿no? que en realidad es una parte del cerebro que sale de, del cráneo y que luego va enganchado a, al sistema que hace que se mueva todo lo demás. O sea, como que podemos ser unos aliens raros que irían flotando en algo si no fuera porque tenemos esta, este robot que... <laughs> Ya. Y ahí va metido. Esto es mi, <laughs> mi simplificación. Eh, no me acuerdo en qué libro de ciencia ficción eh, eh, había una, un cerebro puesto. Sí. Bueno, muchos. Yo creo que eso es una metáfora manida. no uh -huh. Era, Hay un cerebro que realmente no necesita nada más que esa cajita donde está y que lo alimenten. ¿no? Uh -huh. Y es un ente, es una persona. Pero ¿Tú crees que esto.? Bueno, luego iremos luego a la parte de ciencia. De, 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 de la de personalidad. De lo que de podemos. La ficción o sea, de todo, sí. Pero vamos a ir a, a, lo, que, a lo que nos atañe <laughs> o a uno de, las, de, lo, de los grandes motivos que, por los que me, me gusta mucho que estuvieras aquí, que es eh, esta nueva forma de diagnosis a través de los programas y del bueno, tanto el, el software que, que habéis diseñado y cómo llega una persona a combinar estas dos cosas, a decir, espérate, dentro de la realidad virtual. Hay un montón de potencial para generar diagnosis clínicas sobre diferentes partes de cómo funciona tu cerebro. La realidad virtual para mí, bueno, lo primero es que es una tecnología y es una herramienta, ¿no? Entonces no es lo que hay detrás. Eso sí que, pues bueno, yo no me canso de decirlo, pero creo que no, no termino de, de explicarlo del todo o no terminamos bien de explicarlo, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad virtual es una tecnología que ayuda. ¿Cómo ayuda? Pues poniéndolo en una situación en la que lo tienes todo controlado, como si fuese un laboratorio, pero a la vez es lo más parecido a la realidad. Si tú eres un paciente y yo te tengo que acompañar a ver cómo funcionas en un supermercado o a ver cómo funcionas en tu vida diaria, es que además tengo un montón de, de, de variables contaminantes. Si yo te pongo en un entorno en el que realmente te hago ejecutar la conducta, pues entonces ese entorno es el que tengo yo controlado, pero es lo más parecido a lo que yo quiero ver. Y entonces mmm, lo hago, lo controlo, luego lo llevamos a un, a un normativo, eh, lo llevamos a... hacemos todos los estudios psicométricos, hacemos realmente un test, que es lo que vale, porque eh, yo puedo meter en un, en un entorno un test y otra persona puede meter otro y dar resultados completamente diferentes. ¿no? Lo que vale es la ciencia eh, psicométrica que está detrás de todo eso. Pero al final, eh, la cuestión es eso, lo tenemos todo controlado. Podemos además quitar el sesgo del evaluador, que sería porque lo podemos explicar. El sesgo del evaluador sí. es eh, que al final si yo te evalúo y te evalúa otra persona, uh -huh. probablemente haya diferencias que son parte del evaluador. Sin embargo, en esto no, porque siempre se evalúa de la misma manera. Y luego para mí tiene una ventaja muy grande que es a la hora de interpretar, porque tú puedes ver cómo la persona está haciendo el test. Y esa visión, no estar pendiente de si tengo que cogerte algunos datos, esa visión es como estar mirando el cerebro cómo como funciona, ¿no? es como ver pensar. Uh -huh. Y a mí me parece eso, me parece increíble. Oye, Yo, antes de, de que hagamos esta entrevista, me he sometido a dos de los, de los test eh, de los que está haciendo, que tenéis, si no recuerdo si no mal, cuatro que están ahora mismo. Sí, eh, estamos haciendo dos chulísimos. ¿también? Dos más. Sí. Yo me voy a, a, a suscribir ya a tarifa vale. plana. Podéis probar conmigo la, vale. las cosas. Soy conejillo de India. Siempre buscamos sujetos. Pues eh, yo lo de los sujetos es, yo es soy difícil, muy sujeto. ¿eh? Vale, perfecto. <laughs> pues, ahora primero hablamos de esta parte de encontrar los sujetos, eh, pero también es una forma en la que. Hoy me, me ha llegado la, la evaluación que, que has hecho tú con tu compañero que está, que está por aquí y eh, creo que es la primera vez que hago una entrevista a alguien que sabe muchas más cosas de mí de las que yo sé de ti. Porque yo lo que sé son cosas que es, pues, están ahí, eh, que, puedes, que puedes leer sobre tu trayectoria, da igual. Pero tú estás dentro de mi, de mi cabeza, o sea, sabes cómo opero. Algunas cosas. En algunas cosas. En algunas cosas, sí. Entonces eh, me, me, me gustó mucho el hecho de, de verlo al ver la evaluación, ¿no? Digamos que he hecho cosas que a lo mejor tú no estabas pendientes, no pensabas que eran parte del test, que están siendo una parte muy importante del test, ¿no? Porque para ti es, a ti te dan unas tareas y es, bueno, tienes que hacer estas tareas. Pero hay un montón de cosas que no se te está dando como tarea que también están siendo evaluadas. Y en esa parte creo que la gran diferencia es que muchos tests... Esto puede suceder, pero tú tienes que hacer una transposición como paciente a un papel o a teorizar algo que tú no sabes tampoco muy bien cómo está funcionando en ti mismo. Exacto. Entonces aquí hay una gran ventaja a la hora de encontrar... Sí, porque puede haber una interpretación a la hora de hacer el test y luego en, en cuando ya conoces el test muy bien, que yo, bueno, eso está que cualquier psicólogo tiene que conocer muy bien los test que, que, que pasa ¿no? uh -huh. porque, o que administra. Pero además tienes una interpretación respecto a esa ejecución, no solo del sujeto, sino de su comparativa en su, en su franja de edad o en su franja de... de, de además es que las edades están hechas eh, psicométricamente, es, es una, una horquilla en la que de alguna manera tú, a ti te ha encajado ese normativo con muchas personas y a lo mejor a partir de cierta edad, más o menos, hay un salto. Enorme de cognición, ¿no? uh -huh. que eso, pues bueno, nos asusta. Yo tengo 50 tacos, 50 ahí. Eh, y dices, ostras, mi función ejecutiva está peor, ¿no? Pues claro que está peor. Tampoco me echo a correr a la calle como cuando tenía 20, ¿no? Sin embargo, el hecho de, de, de considerar que físicamente eh, estás peor que cuando eras joven, pero cerebralmente nos creemos que no, no, no cerebralmente no. ¿no? o uh -huh. mi experiencia vale un montón, ¿no? mi sabiduría vale un montón, pues pues no, tu función ejecutiva es peor y tu atención es infinitamente peor, es, de infinitamente hecho, a ver, a veces exagero, claro, infinitamente, <laughs> peor. infinitamente. Pero, eh, de hecho uno de, lo, de los tests eh, que este, yo hice la versión para adultos, pero uh -huh. uno de los que de los que no sé si fue el primero o uh -huh. de los primeros que desarrollaste este se llama aula, no eh, Aquarium. Acuario no, acu 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 es la versión para adultos sí, sí. y aulas de la versión para sí, niños. Sí. Eh, entonces, ¿es para medir el, el TDA? En realidad, mmm, nosotros medimos procesos, o sea, procesos cognitivos. Vale, no, o sea, TDA sería un resultado qué de, 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 posible ¿no? dentro de eso. Claro, nosotros lo que queremos es siempre, además, eso ha sido también un, un motivo de explora, ¿no? el hecho de los procesos cognitivos. Nosotros medimos procesos cognitivos que después... Están afectados en muchísimas patologías y que incluso si hacemos en, en estudios de normotípicos, por no decir que somos normales, porque no, no, no toca, uh -huh. pero en estudios normotípicos, eh, al final lo que estamos valorando es esa, esa, función, esa función cognitiva exclusivamente. Que luego un profesional lo asocia a una patología o en, en una selección de, de personal se asocie a un puesto concreto que tú. Quieres eh, que esa persona tenga esas funciones cognitivas, por lo menos bien, uh -huh. o, o no sé, es que hay, hay muchísimas posibilidades de poder utilizar ese análisis para muchas cosas, uh -huh. para el bien <laughs> y desgraciadamente no para el mal, pero yo creo que muchísima gente le tiene mucho miedo a la evaluación, a la autoevaluación. Uh -huh. Porque históricamente eh, la evaluación ha sido, ha, ha, ha sido para seleccionar y para decir tú sí, tú no, desgraciadamente. Porque si, si todos los niños y niñas tuviésemos más o menos un, un, un cuadro de lo que son sus funciones cognitivas, podríamos ayudarles a prácticamente todo, incluso a elegir hacia dónde tienen que dirigir sus, sus carreras, ¿no? Claro, o sea, como que también a nivel educativo, yo creo que nos, que, que falta una aplicación de este tipo de, bueno, la tecnología en general de sí. la, la medición de las capacidades cognitivas, tremenda, porque o sea, es, es bastante rudimentario eh, si lo comparamos con las con la tecnología que tenemos ¿no? sí. hoy a día de hoy, al alcance. Sí, sí. ¿Por qué Porque no se aplica esto en las escuelas. Mm. <laughs> porque la salud mental es tan deprimente ¿eh? <risa> <risa> Las enumentales de imprimente, como que es, ¿no? Entonces eh, es un pesquería que se de la cola. Redundante. Eh, motivos económicos, sociales, ya te digo, en parte los sociales sí pueden ser por ese. Siempre se han utilizado los test para eh, descartar, eh, seleccionar. De hecho, pues eh, los niños y niñas con altas capacidades también eh, son un, una cosa aparte que, que hay que asumir eh, tarde o temprano, porque. Siempre pongo el mismo ejemplo, ya lo siento por, por el fútbol, pero si un chaval es muy bueno al fútbol, eh, a los dos meses tiene un taxi en casa que les lleva al entrenamiento. Sin embargo, hay chavales y chavalas por ahí con unos, unas capacidades cognitivas alucinantes que son el 1% o el 2% de la población y probablemente se aburran y, y fracasen, entre comillas, porque el sistema educativo no les sabe poner un taxi. Y de hecho. Son juzgados como que es un caso de fracaso escolar. En muchas ocasiones sí. Uh -huh. Depende también de. Mm. Yo es que entiendo también que, por parte de. Cuando he hablado de estos temas, porque también considero que dentro de la, de la educación o ¿no? del avance social que, que queremos alcanzar, ¿no? porque creo que hay un avance tecnológico que, que, que va pff, como, como un cohete. Pero nuestro avance para poder asimilar todo, todo ese avance tecnológico es seguimos siendo monos con en lugar de una piedra en la mano, pues una cosa que brilla, como que no hemos llegado a desarrollarnos tantísimo como se ha desarrollado la tecnología que estamos creando. Yo, okay. bueno, no. es mi, bueno, dime, dime tú. Esta es no, mi, lo, sí, mi sí, 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 sí. No, yo creo, de hecho, yo he estado esperando muchas veces a ver cuándo esto. Llevo 10 años con, con esta historia, ¿no? De la uh -huh. realidad virtual. Me parece que va muy lenta la tecnología a veces. La tecnología en este caso. Sí. Uh -huh. Por muchas razones, ¿no? Temas mercados, mercado, pero muy lenta, pero no en este caso. Yo creo que en muchos casos. No, no me parece que estemos tan tan dispares ¿no? eh, o tan eh, eh, asincrónicos con todo, no sé si es la palabra, con el desarrollo de la tecnología, sino que hay muchísimos factores que, que tienen que, que cambiar y probablemente seamos nosotros uh -huh. y no la tecnología. Es decir, las, las, la incapacidad que tenemos de ir cambiando, pero no a medida de la tecnología, sino a medida de nuestra propia ética y de nuestros propios objetivos. De cara a la sociedad, ¿no? uh -huh. a veces me da la sensación de que es la sociedad la que está bastante inmadura o, o determinadas cuestiones político-filosóficas que están más, más inmaduras que, que el hecho de que no podamos adaptarnos a la tecnología. Nos adaptamos enseguida. Uh -huh. Ya tenemos todas las Alexas en casa. ¡Eh, Alexa, tal cual, ¿qué nos ha costado? Nada, cita. Es mejor, sí, pues cita. No, pero quizás a lo que me refería es esto: como que a pillar la herramienta y saber hacerla funcional llegamos, pero a nuestra capacidad de con eso crecer como sociedad y pasar cosas como los tribalismos, los sesgos, y como empezar a generar algo conjunto y pasar a nuestro siguiente estado social, evolutivo, nos está costando bastante. Sí, y en parte creo que es porque, pues, eso, no nos fiamos demasiado de. De a lo mejor los que van a hacer las políticas, o, o no sé por qué, uh -huh. pero no nos, no nos fiamos, por ejemplo, de evaluar a todos los niños y todas las niñas a una edad temprana para que podamos con eso gestionar cuáles van a ser sus currículums. Sí, es que es esto, cuando he hablado con, con padres y madres sobre, sobre esto, ¿no? Sobre qué pasaría si en la escuela hubiera. Eh, un, pues igual que, que tú vas al médico y que tienes estos señores con bata que te hacen radiografías para ver cómo están tus huesos análisis de sangre para ver cómo están... Y resonancias magnéticas eh, funcionales. Claro, para ver que, <laughs> sí, sí, que, sí, que sí. Te, si tienes algo que te está jodiendo, por... que hubiera también personas con batas que estuvieran midiendo cómo te está funcionando eh, el cerebro, cómo se está desarrollando, además, en edad temprana, eh, pues tu cerebro que va a ser que, digamos que, por lo que yo tengo entendido... Hay, una, hay un cierto periodo en el cual se va generando, si, si hablamos de un ordenador, el hardware. Y que ese hardware luego es muy difícil de modificar. La neuroplasticidad, por mucho que siga existiendo, hay una cierta edad, no hasta, No sé si es hasta los 10 años o hasta los 7 uh, años antes. Más, más, más. ¿Más aún? 30 y, y ¿Sí? sí, sí, sí. Pero no hay sí, una sí, parte sí. en la que es mucho, mucho. O sea, que en la que se está creando todo y es mucho más fácil de, es de un ayudarte un neuro, a, a desarrollarlo. Eso <coughs> ¿no? es un neuromito. Ah, vale, pues genial. Pues, sí, lo que úndame. ocurre es que. Sí, porque eso es, y además yo creo que la neuroeducación sí que está avanzando, uh -huh. o por lo menos hay intentos de formar a los profesionales en, en lo que es neurociencia e implicar a los sectores de educación, ¿no? Y a otros sectores que atienden a, a, a la educación eh, de niños, de niñas, de adultos y, y de personas mayores también, que, que bueno, que el cerebro también cambia y todo eso, ¿no? Pero eh, la cuestión es que ese neuromito junto a otros son los que de alguna manera, pues no sé, hacen que... Es que del cerebro no se sabe nada, hombre. A ver, hay muchas cosas que faltan por saber, pero no estamos en 1900, ¿no? O sea, eh, sabemos mucho, se sabe mucho. ¿Se podría saber más? Sí, claro, pero por ahora yo creo que todo lo que se sabe, pues hay una falta de aplicabilidad. De todo eso. ¿no? Otros neuromitos son ese del mito de los tres primeros años. El problema no es que el cerebro no se pueda, no, no, de un chaval o chavala de 16 o de 20, que no, está ahí además a tope, que es, vamos, los mejores en función ejecutiva, en atención. El problema no es ese, el problema es que no sabemos mmm, eh, cuando una persona ya con una patología ya a los 12, un trastorno del neurodesarrollo, con una dificultad de aprendizaje, ya no viene solo con la dificultad de aprendizaje. Viene con la mochila de, que, de incompetencia aprendida porque se ha sentido fatal, porque no llegaba, viene con temas sociales y de amiguitos y de autoestima y de tal. Entonces ya no viene solo con una cosa, viene con más. Y eso es lo que tenemos que evitar. Uh -huh. O sea que no es verdad que... No es porque el no cerebro no pueda seguir uh -huh. haciendo su plasticidad y no podamos hacer nada a los 12, sino que a los 12 ya nos cuesta mucho más. Si nos cuesta antes, pues imagínate a los 12. Pero digamos que sí que podemos decir que hay una ventaja considerable en poder evaluar en, en edades tempranas cómo se está desarrollando el cerebro de una persona y sus capacidades psicocognitivas, o no. En hacerlo antes que después o no. Tampoco se ha hecho como para que te pueda responder a la pregunta, pero sí que sé que, que el hecho que el cerebro en, en neuroplasticidad eh, sigue en marcha hasta, hasta los 30 y, y luego incluso se puede seguir eh, pues, teniendo reserva cognitiva y en fin, de eso, de eso hay... Ahora, muchísimos estudios y creo que, que se sabe bastante que no es un problema de cuándo tengo que, que hacer cosas con ese cerebro, entre comillas, uh -huh. sino eh, de todos los problemas que luego van a venir, digamos, como mochila de, de esas cosas. Y eso sí que es malo y es responsabilidad nuestra. ¿En qué, qué sentido? O sea, ¿cómo, podemos, ¿cómo se puede prevenir eso? Pues no dejando, no esperando. A ver si, uh -huh. ¿no? Bueno, a ver si con la maduración, vamos, tal cual. No, ni medio minuto uh -huh. puedes esperar. Cuando adviertes una dificultad de aprendizaje, un, un signo de alerta, ya sea en medicina, en educación, en los psicólogos, cualquiera, mmm, rápido. Vamos a ponernos rápido y dices, ¿vale? ¿Y qué hago? Depende de lo que sea, pero también, también veo como una especie de, de miedos... Por ejemplo, veo como acciones de integración que van al miedo de segregar a la gente porque tenga diferentes capacidades, porque consideran que eso quizás hace que esa segregación sea permanente, que la gente no se pueda integrar en sí misma. Pero a la vez veo que el no querer... Y tratar a las personas eh, en su etapa de desarrollo según sus necesidades también los está dejando un poco desprotegidos Entonces, Exacto. ¿qué, qué te, esto es qué? una historia que tiene que tiene años ¿eh? tiene mm. historia psicométrica eh, los primeros a ver muy resumido los primeros tests eh, en principio los que los hicieron los de inteligencia por ejemplo no eran para ayudar a los niños para compensar lo que pudiésemos no sin embargo, luego se utilizaron, apareció el ejército. Te estoy hablando de Estados Unidos y luego en uh -huh. Europa había otra corriente psicométrica que lo que quería era estudiar el potencial de aprendizaje. Estaba Rusia y también a tope. Y, y Rusia en concreto, pues dicen que fue por pues porque se prohibió evaluar porque aquí todos somos iguales. Uh -huh. Y en Europa también se abandonó un poco la corriente psicométrica del potencial de aprendizaje que hubiese sido muy bonita. Y se quedó la, la, la corriente psicométrica pura y dura de esto es un CI y esto va de 100 hasta la normal es 100. A partir de 120 ya estás un poquito más elevado y ya podemos hacer muchas cosas contigo y te vienes. Y de más bajito de 80, ostras. ¿eh? A, ver si hacemos, a ver qué hacemos. no Pero a ver qué hacemos o, o simplemente no hacemos nada. Pero Entonces como, como si fuera esa selección, estanco. claro, esa, que eso también es un neuromito porque siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Pero esa selección, esa historia, ese historial de selección, mmm, que no es natural, evidentemente, eh, ha hecho mucho daño. Entonces, nosotros, por ejemplo, antes que hablábamos de los sujetos, pues uh -huh. para, nosotros hacemos normativos de, de miles de personas. Y mucha gente no quiere evaluarse. Pero que no adultos sobre todo, ¿eh? bueno a los niños a los niños se meten a bueno no, se pasan ¿no? bomba pero adultos que no quieren no 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 pero si es por ti no y si no te digo o sea no sé igual si fueses un número no si yo hago el test y me pones un número y alguien me lo interpreta pues igual sí quiero bueno, de hecho, seguro que quiero, porque la gente hace test del tipo de revistas de estas, pues eh, o sea, así siempre sigue. O sea, a la gente le gusta uh -huh. autoevaluarse. Le Pero gusta. Cuando el resultado solo lo tienen ellos, quizás. Claro, solo yo. Ostras. Pero también puede ser que haya un, una cierta reticencia, un cierto miedo a... El enfrentarte a tus carencias, aunque sea, para, aunque sea para, para solucionarlas. Pero el hecho de saber qué cosas puedo mejorar o en qué cosas no estoy tan bien como podría. Claro, lo que pasa es que la interpretación dices, vale. Y también puedes decir, y ahora qué hago? Uh -huh. Y te quedas. Y te quedas ahí. Pues bueno, también habría psicólogos, psicólogas que, que en un momento dado, pues dices, oye, mira, tengo este test qué puedo hacer, ¿no? Luego está ya a partir de determinada edad el miedo, el miedo a que las cosas no vaya bien. ¿Pero qué sería que no vaya bien? Eh, mucha gente viene con problemas de memoria. De hecho, hay tests concretos para quejas subjetivas de memoria. Muchas veces no es memoria, es atención. Mm, con el tema del covid, por ejemplo, eh, pues sí, ay, es que no me acuerdo de las cosas. Igual es que tu atención ha bajado un poco. Parece ser que ha habido casos de, de falta de atención, pero muchas veces no es un problema de memoria, sino es un problema de atención. Por ejemplo, si tú una, eres una persona muy rumiante, uh -huh. y yo te estoy hablando, pero tú estás ahí pensando, toc, 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 toc", una carcelilla también, eh, tu problema, y luego dices, pero si te lo he dicho, es que no te acuerdas de nada. Tu pero problema es, que no es de mal. memoria, no es de atención, ¿no? Entonces, muchas veces, luego también, eh, pues bueno, en personas mayores, si nos metemos ya es un mundo, pero, pero se evalúa con, con unos test muy simples que es que cuando ya das mal en un mini mental, es que ya, vamos, seguro que toda tu familia se ha dado cuenta de que tienes un problema. ¿no? Uh -huh. Pero es esto, ¿no? El, la, la salud mental en general, eh, ahora es como, bueno, está yendo bastante... Conversación pública sobre la salud mental, ¿no? Tanto en el campo político, también hay partidos sí. que, que empiezan a hablar de, de esta cuestión. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eh, se habla más de ello como una frase, como un eslogan y como algo de lo que hablar porque está guay, o se tiene conciencia de la profundidad de lo que se está hablando y las implicaciones de ello. O sea, se, no sé si tú ves... Que esta conversación sobre salud mental que empieza a ver en lo público tiene alguna implicación real en, en, en cómo se está desarrollando soluciones para lo que. Pues siendo un poco bruta, yo creo que la mierda ya nos llega hasta los ojos. <laughs> vale. Como espalda maceta. Es, esa, es tu, esa es tu análisis como, como científica. <laughs> vale. y, y es terrible. ¿Mm? Pero se suicida muchísima gente casi seis veces más de lo que se asesina en España. Es decir, es mucho, tú tienes más peligro para ti mismo que que salgas a la calle y alguien te mate es muy improbable. ¿Tenemos algo que nos indique que pueden ser los factores que hayan hecho que esto... O sea, ¿desde cuándo empieza este crecimiento? También el suicidio es un tema que se ha mantenido siempre muy en secreto. Entonces, familias que a lo mejor alguien se ha suicidado en la familia, pues no se ha dicho, no, no se sabía. Pues uh -huh. bueno, aparte de todo ese oscurantismo del, del suicidio, a mí personalmente la preocupación viene de, de la gente joven, ¿no? Uh -huh. De que es ese malestar tan, tan terrible, ¿qué es lo que está pasando? Se asocia mucho esto, sobre todo en prensa, a las redes sociales. A que la, los, los cánones de belleza, el, el bullying que no termina de colegio, sino que te persigue a tu casa, etcétera, pueden ser factores que determinantes en este crecimiento. ¿Tú qué quieres al respecto? Yo no creo que, que ayer sea mejor que mañana nunca. O sea, no, no veo una diferencia. Pues probablemente antes, a lo mejor. Eh, las posibilidades de, de suicidarte o las posibilidades incluso de, de tener una relación mejor con, con tus iguales no, no sé si serían mejores. El único problema que le vemos al, al tema del ciberbullying es que tú antes si tenías un problema en el colegio cuando llegabas a casa descansabas uh -huh. y ahora no porque te lo llevas. Pero no sé si hay más bullying ahora que hace 50 años. No lo sé y, y tengo serias dudas. Y también tampoco entiendo esa comparación siempre con, bueno, pues es todo esto nuevo que está aquí lo que nos está haciendo. No, yo creo que son los mismos problemas con otras ropas y que antes no se solucionaba ni se soñaba con solucionar y ahora parece, y ahora voy a ser un poco positiva, uh -huh. y ahora parece que estamos pensando en que igual tendríamos que hacer algo, ¿no? No parecía que... <laughs> bueno, también hay una cosa con, con el acceso y la aparición de, de Internet, que yo lo he visto en muchos ámbitos, que es como que se magnifican problemas que existen desde siempre como algo que es de la actualidad, simplemente es que ahora tenemos la información constante de que las cosas pasan, pero cuando no había Internet no teníamos acceso a esa información, no sabíamos todo el rato que hoy ha pasado esto, acaba de pasar tal o, o suelen pasar estas cosas, entonces no, no sé si, ¿cómo de fácil es medirlo? Pues ahí te digo lo mismo que antes, pero igual, no sé, ¿eh? dale una… luego me dices. Uh -huh. Pero a mí no hay nada que me deprima más que ver el telediario. El normal, ¿eh? El de toda la vida. El de toda la vida. Es que parece que voy a salir a la calle y no sé, me va a caer un meteorito, me va… O sea, me, me gana, o sea ¡qué horror! Uh -huh. Sí, durante el COVID, de hecho, creo que ha, ha influido muchísimo ¿no? en la, la forma de la, de la gente de… De comunicarse bueno, o de relacionarse con esto, esto que estaba pasando, con esta catástrofe mundial, la forma en la que la información te está llegando y cómo se cómo quizás la búsqueda del clickbait y de que entres a la noticia más loca empieza a generar una psicosis colectiva sobre algo que es duro, pero quizás no, tan, no, no a un nivel tan tan loco. Pues, aunque sea duro, perfecto, pues escribe un. un o, y, y la guerra a Ucrania, pues, pues todo eso es durísimo. Uh -huh. Pero luego, imagen de una casa ardiendo, eh, un niño salió corriendo. Algo que ha pasado en un sitio completamente remoto que a mí en mi tubo de internet no me va a llegar. Uh -huh. Porque a mí en mi tubo de internet me llega casi siempre lo que yo quiero o promociono. Uh -huh. y, y, y te quedas... Y es, es un sobresalto continuo. No, uh -huh. no, no, no hay... Como la película aquella de um, Bowling for Columbine. Sí, sí. Uh -huh pues eso, ¿no? esa sensación de hacer una, insegu una inseguridad terrible en uno de los países más seguros del mundo, que es este, y, y no no sé, eso provoca mucho estrés. el estrés es muy malo, pero en general ya tenemos bastante, pero es que el estrés es malísimo. pero en adolescentes, en personas adultas es muy malo y además nos, nos mantiene en tensión continuamente. ya no procesamos del todo tan bien, entonces a ver, no digo que. Pero algunos informativos que compensen un poco, ¿no? Que nos animen <laughs> un poco. Oye, han poquito pasado de cosas esperanza. buenas. Claro. <laughs> es que ¿Será que nos llama más por algún motivo lo, lo negativo que lo positivo a nivel de información? Es sí, siempre llamativo. dicen que es como que vende más. Bueno, bien, vale. Pero tú qué vendes, cebollas o cuadros? ¿Te vas a poner las cebollas en tu tienda de cuadros porque venden más? No sé pues mmm, vamos a hacer un, otro tipo de, de informaciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es periodismo ficción igual, ¿no? Claro que lo <laughs> Lo otro es psicología ficción. Y no, sé no lo sé, no lo sé. Vamos a, eh, a cuestiones de, de, dentro de lo que estáis eh, trabajando, de, con, con el, test que, el, el test de aula estáis eh, pudiendo, si bien no está dirigido a eso, pero estáis pudiendo diagnosticar, eh, o sea, no está dirigido solamente a eso, pero estáis pudiendo diagnosticar el TDAH con, de una manera como bastante eficiente, bastante rápida. Y hasta qué punto, porque también dentro de, la, de las cosas que se dicen sobre esta patología, mucho es en plan de eso no existe. Los, los niños es que son traviesos y están y ya está, no, no existe tal. Porque también en esto de por qué voy a medicar a mi hijo cuando pues seguramente haciendo deporte se le pasa. Y como toda esta conversación que se genera alrededor del TDAH. ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es tu visión al respecto. Pues, mmm, a ver... Sí, sí soy políticamente correcta. Okay. No hace falta, ¿eh? <laughs> bueno, vale. Tú contigo y lo, lo que quieras contigo, ¿verdad? Aquí. Vale. Pues, eh, no sé, yo, yo soy una madre y me dicen que mi hijo es diabético y ni se me pasa por la cabeza no medicarle, ¿no? Bueno, hay, habrá gente que sí, uh -huh. hay gente que no vacuna a sus hijos. O sea, sí, sí pero es una muy pequeñita la población. no, y enseguida todo el mundo estaría ahí. Eh, tal. sí, que es cierto que para el TDAH es uno de los pocos trastornos del aprendizaje para lo que, los que hay un tratamiento. y luego está el hecho de que ha, ha habido empresas que se han gastado muchísimo dinero en, in, en investigar de por qué eso funciona. ¿no? y funciona, sí cambia sustancialmente eh, la, la vida educativa y, 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 y la vida social de tu hijo, de tu hija. ¿Lo notas? Sí. Ya está. Lo que no podemos dejar es que un niño, una niña muy impulsiva y con una capacidad de atención muy limitada y habiendo un fármaco para ayudarle no le ayudemos y le pongamos a hacer otra serie de cosas. El pino da igual. No mm. entra ahí la atención. No es capaz de atender bien. Y además es tan impulsivo y, tan, eh, y tiene tanta falta de, de inhibición propia que como no tenemos una disciplina más férrea ni la queremos, eh, no se puede regular. ¿Y entonces qué hacemos? Le dejamos que hasta los 18... A ver, pues fracaso. Y no solo escolar, sino personal también, ¿no? De ese niño, de esa niña. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Mm. ¿Qué estamos haciendo? Informa vamos a informarnos, vamos a contar con algunos profesionales que nos den su visión. Pero no nos quedemos ahí con, con lo que te sale por ahí por internet de las, eh, los complots de las farmacéuticas. No te quedes ahí. Con tu hijo, no te quedes ahí. Vete y te informas. Y después de toda la información, entonces tú ya, si quieres, me haces toda una argumentación. Y al final tampoco voy a poder decirte gran cosa. Uh -huh. Aunque los niños no son tuyos. No ¿eh? se va a decir al Punset. Los niños no son tuyos. La tuya es la responsabilidad de, de criarlos. Exacto, uh -huh. pero no son tuyos. Y luego, eh, a ver, sí puede ser que hay pues, eso, cierta falta de autorregulación. Y sí que es verdad que tenemos que enseñar, que tenemos que tener políticas, políticas educativas para los padres, porque el niño no puede hacer lo que le dé la gana. Porque se tiene que aprender a regular, es que es bueno para él, él esa, esa regulación. Ese, ese aprendizaje de cómo ahora me aguanto, ahora me aburro, ahora no, no tengo estimulación todo el rato. ¿no? Eso es bueno. Es bueno, pero... Mmm, ay, bueno, pues venga, pues, pues... Entonces, si lo malcriamos y luego malcriamos. Si no hacemos esas cosas y después eh, nos quejamos de que... Tú fíjate que me han dicho que tiene TDAH. Uh -huh. Si empezásemos... A ver... Lo malo es que a veces empezamos por teniendo responsabilidad y tampoco hay unas respuestas institucionales, ya sea en medicina o, en el, o educativas, que nos compensen ¿no? esa responsabilidad. Yo creo que es un tema complejo. Pero en esta, en esta parte, por ejemplo, que dices de, de informarte, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde aconsejarías a, a un padre o una madre que, que le han dicho que su hijo tiene TDAH que se informe al respecto de tanto lo que quiere decir eh, esta patología como los tratamientos posibles? Y la eficacia eh, que, me, que me comentas que, que tienen. Pues igual que si tiene otra, cualquier otro trastorno de aprendizaje, problemas de lectura, problemas de discalculia, pues o a psicólogos, o a, o a. empezando por el pediatra, o los neuropediatras, o los psiquiatras infantiles. Pero alguien tiene que darte una, una opinión más fundada de lo que le pasa a. A tu hijo a tu hija. ¿no? Uh -huh. Luego, porque pues, también puedo llegar a entender que si tú tienes un, eh, pues, un hijo que tiene este problema, eh, te pueda dar miedo darle un medicamento que sabes que va a cambiar su conducta por miedo a cargarte su personalidad o a cargarte la persona que, que se está creando. ¿no? Y creo que es un miedo que comparten mucha, mucha gente que, que se abstiene de, de usar este tipo de tratamientos. Uh -huh. Sí, la personalidad de una persona con problemas de inhibición que no puede hacer lo que quiere hacer porque procrastina porque eh, es impulsiva porque joder ayer no tenía que haber hecho esto esa personalidad es pff, la bomba no la personalidad a lo mejor es la que quieres tener y no puedes es que quién te dice que la personalidad de ese niño es esa y no la otra el que está intentando controlarse pero no puede y se ha quedado sin amigos porque nadie lo aguanta pero no por nada sino porque está todo el rato eh, discutiendo con todos, eh, saltándose las colas. O sea, te estoy hablando de casos de TDAHs, además uh -huh. muy impulsivos. ¿Esa es su personalidad? Sí. ¿O es eh, la otra la que está intentando controlar todo el rato y no la dejamos salir porque no le damos una ayuda? ¿no? Claro, pero, ¿Por qué crees entonces, que nos es tan más fácil, en el caso de la, de la diabetes, ver que, bueno, esto uh -huh. es así? pero en estos otros casos no es tan sencillo verlo o vemos más una amenaza a veces porque que una es ayuda. la salud mental y la salud mental no se entiende uh -huh. tampoco cuando estás deprimido no me acuerdo una vez eh, bueno estas viñetas que te llegan no Un tío ahí con una con una navaja clavada en el hospital nadie le dice venga va anímate, que eso no es nada no <laughs> bueno, estás uh -huh. deprimido y sí venga es que te tienes que animar ¿eh? uh -huh de hecho yo justamente hoy no eh... te pongas tan ansioso <risa> tranquilízate y <laughs> lo peor no que te puedes decir a él tranquilízate ¿ver? es que ¿por qué es tan ansioso Porque, pero qué te da miedo de aquí a ver has salido a la calle y que me dices que tienes miedo de qué a ver de qué tienes miedo sí. Y tú? Claro, tú. Sí, sí. O bueno, con parejas con ansiedad, en plan, pero soy yo, soy yo, te ha pasado conmigo. Soy yo que estoy haciendo, est 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 estás haciendo. Estás bien como. Que hago algo, quieres que haga algo. Claro, es estas cosas. Eh, por ejemplo, sí. hoy justo hablaba con. Es que esta mañana estaba hablando con un amigo que está, pa, que está en, un, en un proceso depresivo y que me dice: me, me acabo de tomar el antidepresivo y cada vez que me lo tomo pienso si esto vale para algo, porque no, no sé si vale para algo. No noto nada. Y creo, que, y creo que es algo que, que pasa en, en varias personas que están bajo tratamiento. Sí, además, este verano salió un estudio, no sé, bastante potente o bastante eh, irrebatible, ¿no? O sea, que, que decía, pues eso, que había algunos fármacos de la depresión pues que, se, que los habían comparado con Placebo y no, no parecían tener eh, la efectividad, ¿no? Sí, si no, no es perfecto, el, o sea, la, la farmacología para la salud mental no es perfecta, con el tema del TDAH, por ejemplo, pues hay que compensar muchas veces, no pasarse, etcétera hay que hacer un seguimiento, con la ansiedad, yo creo que hay que aprender mucho de cuando te tomas eh, las pastillas, aprender con ese nuevo estado de conciencia, cosa que nadie nos enseña tampoco, uh -huh. como decías, cotado, ¿no? Las drogas a veces te enseñan porque te meten en otro estado de conciencia. Claro, te cambian tu, claro, tu pauta y habitual dices, de pensamiento. Tranquilidad, ¿no? ¿Sales? Qué oh, paz. Ahora está habiendo una, como una especie de, de explosión de investigación respecto a los psicotrópicos. Mm. Eh, hay varios documentales. Yo aquí no paro de, de decirle a la gente que vea How to Change Your Mind y Fantastic Fungi y Fan with the Psychedelics y todo sí. esto, porque está habiendo como una nueva ola, se, se han abierto. A nivel legal, las, las experimentaciones, incluso a nivel recreativo, en varios estados de Estados Unidos, que son los que al final acaban marcando mm. la pauta de cómo el resto del mundo empieza a responder, eh, y en, en varios países de Europa. Y, eh, y no sé cómo, cómo ves, me gustaría saber tu punto de vista de esto, de la, de la experimentación, eh, de esos tratamientos psico, eh, psicotrópicos. Es que deberían poderse hacer. Uh -huh. ¿Cómo no vas a hacer? Si son drogas, igual que las otras. ¿Por qué esta distinción? Por. Uh, por... Los miedos y las políticas de, de control y de religiones y de cosas así. Que tú no puedes tener otro estado de conciencia. ¿Cómo te voy a dejarte en otro estado de conciencia? ¿Cuál es el problema? Pues porque igual, eh, yo qué sé, te conviertes en otra persona, o te conviertes en un loco, o te conviertes en, en alguien eh, más subversivo. O yo qué sé. Uh -huh. Pero la droga no está permiso, como lo del alcohol en su momento, ¿no? Ahora va, pues, el alcohol. O, o, el, o el cannabis no pues, sí no sé no sé quién decía el otro día dice un, el otro día un chaval se pegó un, una paliza entre tres que iban por supuesto borrachos yo nunca he visto una cuadrilla de, de, de chavales ahí con el porro a leches no <laughs> Sí, estaría hablando de otras movidas. <laughs> las cosas. Pero tampoco es eso, ¿no? La cuestión es, porque el cannabis también pues, sí, que puede la tener. Los efectos y secundarios. Un de Exacto, sí. Sí. Psicosis canábicas también que suceden. Eso es. Sí. Pero bueno, Jolín, esas eh, determinadas iniciativas que se han hecho a veces. Yo me acuerdo hace unos años que, por lo menos en el País Vasco, pusieron unos, una especie de mesas en las discotecas. Entonces tú ibas con lo que te habías comprado sí. y la gente te decía esto ni se te ocurra meterte lo que esto este. es una bueno y esto pues mira esto es así tal espérate ya que se te pase no, no te metas dentro de dos horas una que veas que no te sube espérate porque esto luego igual te pega sube en fin información pero claro cara. sí información información entonces las drogas son malas sin información desde luego claro pero cualquiera cualquier cosa Aquí había una, eh, Terence McKenna, que es uno de los divulgadores así como más, eh, ya murió hace, hace unos años, pero su hermano continúa, Denis McKenna, haciendo esto sobre el, el tema de, la, de, de las setas eh, alucinógenas. Eh, decía como un, que hacía un montón de, de ex, más que experimentaciones, experiencias. Y siempre pues, ponían en diarios lo que habían vivido en, esto, en esos entornos. ¿no? Y que hablaban mucho de que eran una sustancia que te llevaba mucho al pensamiento colectivo a la, a la comprensión de que no eres de que el, tú no existes de que tú eres una construcción global que experimentas desde un punto de vista subjetivo pero que está construida desde el colectivo ¿no? y decía que uno de los grandes motivos por el que él consideraba que eran ilegales eh, las setas alucinógenas es porque te saca de tu línea de pensamiento y te hace contemplar cualquier otra forma de pensar como una opción que también está ahí pero te elimina de, de tribalismos y de, de querer eh, pertenecer. Y que eso no es muy interesante para cuando un sistema regido por partidos políticos y por grupos y por etcétera. Como que la grupalización no permitiría que esto, esto exista. Eso es. Sí, no sé, el otro día leía también, pues, eh, cualquier guerra va a suceder o por nacionalismos o por religión. O porque hay alguien que le interesa, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Entonces ahí, si a ti esas cosas no te terminan de convencer, pues ya no tenemos a, a un sujeto. Claro. Nuevo. Bueno, vamos un poquito a. Volvamos porque yo me sí. llevo viendo y. Sí, eh, sí y luego volvemos, sí, sí. Si no nos vamos y si nos vamos y si nos vamos. Eh, yo quería volver a cuando a hablando de los. De, estábamos hablando un poco de la búsqueda de sujetos para, para la, los diferentes test en un momento. Uh -huh. eh, también para mí es, es eh, claro decir. ¿Cómo se genera la norma, la norma típico? O sea, ¿cómo a través de qué? ¿Cuándo establecemos que este es un parámetro normal o uh -huh. eh, dentro de algo? ¿Y cómo se genera ese cero desde el cual luego vas a medir uh -huh. alguna cosa? Con una muestra grande, según las variables que tengas en cualquier test, con una muestra grande de mil sujetos eh, no sesgados, es uh -huh. decir, pues que coges en determinados colegios pues que no sean todos de élite o y además sean de diferentes zonas etcétera y con pues eso que no haya muchas diferencias en el ámbito económico o, o, o intentas poner más o menos una muestra florida con mil personas te haces un normativo todo uh -huh. se hace así también en la estadística la estadística es bastante certera en ese aspecto ¿no? claro que te puedes equivocar tienes un índice de confianza y sobre todo a la hora de interpretarlo pues tienes esa capacidad, por eso decimos siempre que es el profesional el que lo tiene que interpretar. ¿no? Aunque eso iría en detrimento de lo que hablábamos antes, de, de poder ofrecer una autoevaluación a, a la gente que quisiera hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos también el tema de, de si cuando tienes alguna enfermedad tienes que mirar en Internet o no tienes que mirar en Internet. Yo creo que eso tiene que llegar a un equilibrio. Porque tú tienes unas responsabilidades que no podemos ser sujetos irresponsables a los que eh, todo el mundo nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, ¿no? uh -huh. Entonces, con esa responsabilidad en, por tu parte, yo creo que sí le puedes decir al psicólogo, al médico, al profesional, "Oye, yo creo que esto puede ser." Y ya te dirán, "Pues mira, pues esto sí o esto, ¿no?" Pero pero bueno, es que yo me preocupo mucho de mí mismo y tú, por mucho que te preocupes de mí, tienes 80 más, ¿eh? Entonces, uh -huh. ¿no le vas a dedicar las horas que yo le he dedicado? Seguro que no se las vas a dedicar, ¿no? Y es comprensible, no pasa nada. Pero eso nos cuesta. Y, y en el ámbito de decir, bueno, pues, ¿por qué lo tiene que interpretar? Pues por lo mismo, porque a mí me hacen un análisis de sangre, yo veo un dato y digo, ostras, una estrellita aquí, dos estrellitas. Y luego vas al médico y te dice, ah, eso no te preocupes, la semana pasada no estuviste con el COVID, pues eso es por eso. Ya uh -huh. está. Claro, pero entonces esta, este conocimiento que nos puede hacer falta para saber evaluar bien o tomar buenas decisiones de cuando estamos recibiendo la, la información necesaria, ¿en quién recae? ¿En la persona que tiene que poner de su parte para aprender algo por voluntad propia? ¿O en que haya una sistematización en la cual dentro de tu educación ya tiene que venir una parte de, que te lleva a aprender cómo funciona tu cuerpo y cómo, y cómo saber encontrar buena información o cómo se genera? Esto. Psicología ficción o educación ¿verdad? ficción. Sí. Yo creo que tiene que ser, pues, eso. Si tú pudieses de alguna manera tener una interpretación, ¿no? Y, y luego pudieses con ese eh, informe ir a un profesional, pues a lo mejor nos podríamos saltar muchos pasos, sobre todo pasos económicos de de necesidades que no podemos atender. Eh, no, no, nuestro sistema sanitario y educativo no tiene uh -huh. dinero para atendernos a todos, ¿no? Entonces, por una parte, también, por ejemplo, en medicina, pues siempre lo han dicho, ¿no? Que los farmacéuticos hacen mucho mucho colchón. Tú vas a la farmacia y, y, y al final le preguntas un poco y tal, y esa persona ya no va al médico cuando es algo muy muy sencillo, ¿no? Pero bueno, y en psicología, pues podría ser así. Lo que pasa es que ni siquiera hemos llegado al punto de, de la medicina, ¿no? De la atención, de la atención médica, uh -huh. pero ni de lejos, ni de lejos. Igual en un ambulatorio que pueda haber un psicólogo o ninguno. Sí, más, más, más hacia ninguno. por por mi experiencia. <laughs> te da un infarto uh -huh. y, y, y al cabo de tres meses te llama el psicólogo, básicamente para rellenar un cuestionario por ver si eh, te has pensado en suicidar, que es lo que más miedo nos da. Pero poco más, ¿eh? Uh -huh. Y a la noche después de haberte dado un infarto ahí en la planta. ¿Qué dices, ostras? ¿Los primeros días? ¿Qué más se debe pasar, eh? Pues no hay psicólogo. Claro. Pero es que en esto bueno, se entra otra vez en el campo de la ficción. De ¿qué, qué hacemos? Eh, claro, pues, no lo sé. <laughs> simplemente no pasa. No está pasando, no, no está bien. está pasando. Se no está teniendo este, no este pasa. problema. Y he eh, puesto el ejemplo del corazón como oh, en oncología, así que hay bastante. Sí, pero más un accidente de coche, por ejemplo, hija. con sí, sí, todo sí. el proceso traumático que sí, se conlleva, sí, sí, sí. o bueno, cualquier cosa. O sea, así o para una persona mayor caerse y romperse sí. algo y estar incapacitado. Y luego a, a casa y el miedo y tal. Nada, 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 nada. Cero. No ha habido, eh, ha habido una, bueno, o estamos viviendo un, esto que llamaban la, la segunda pandemia después de la pandemia, de que el COVID, si ahí había problemas psicológicos a nivel social antes, eh, se, han, se han, o sea, como se han multiplicado o han crecido o se han magnificado, ¿consideras? A través del COVID. No lo sé. Hemos vivido más en casa y. Ha habido más divorcios después del COVID. normal. Así <laughs> está más tiempo ahí, claro normal claro. y, en, y los que se jubilan también se divorcian más que normal claro tú tienes una vida yo tengo otra más o menos nos compensamos y, y somos una pareja que, que, que nos adoramos pero eh, cada uno en su casa y o sea en su casa no todos en casa pero cada uno en su trabajo con su vida con su tal y de repente aquí los dos esto, esto lo decía, ¿sabes? Chris Rock, el, hay un cómico de Estados Unidos, Chris Rock, que, que en el, el último especial creo que hizo de Netflix, si no recuerdo mal, hablaba de, de su divorcio. Y él decía que te ponen como ejemplo el matrimonio de sus padres. Él, él ya tiene cincuenta y pico años y te pone de sus padres en plan de, pero mira estos matrimonios que duraban cincuenta años... Pero él decía, claro, pero es que mi padre salía de casa y decía, hasta luego, y volvía 12 horas después, eh, hablaban un rato, cenaban y luego el fin de semana sí que pueden pasar un tiempo más juntos. Dice, pero ahora sí. Pasa cualquier mierda, me, ya me estás mandando un mensaje y te tengo todo el día en el bolsillo y estoy contigo todo el día. Y quizás el éxito de una pareja es pasar el tiempo juntos necesario, pero no todo el tiempo juntos. No todo el tiempo juntos. Sí, sí, claro. sí. Bueno, y también antes la gente no se divorciaba por millones de razones no antes no de, de que no te aguante, ¿no? También, o Santos, ¿qué dirán de mí? Exacto. No te aguanto, pero no me voy a divorciar por millones de razones. Y no. ahora, pues las millones de razones no existen, entonces no te aguanto, pues adiós. Exacto. Sí, sí, pero sí que esto de la, de la convivencia prolongada durante mucho tiempo, además sin poder salir ah, de, de y, con los caso. Hijos, y con los ¿también hijos. También hubo sobre diagnóstico, no sobre diagnóstico, sino sobre eh, aumento de consultas de, de mi hijo tras que ya me he dado cuenta. ¿eh? Es que era imposible hacer los deberes con él. Es que no atiende, es que no... Pero también está viviendo el mismo problema que tú, que es que está encerrado en casa claro. y, y, tiene, y hay una enfermedad mortal fuera. Entonces. Sí, pero bueno, sobre lo, que, lo lo único que ves es que es imposible hacer nada con, con ese niño, por uh -huh. ejemplo. Entonces iban si a la consulta después diciendo: Ahora me doy cuenta. Claro. <laughs> ¿Cómo está? De, ¿cómo, de, cu ¿Cuándo empezó la, la empresa? ¿Cuándo, empieza, o sea, cómo, ¿Cuándo empezáis a, a llegar a, a, a clientes? Porque ahora estáis, si no tengo, si no estoy mal informado, en 30 países mm. y cerca de unos 400 clientes, mm. eh, ¿en cuánto tiempo habéis tenido este crecimiento? Es lo que te comentaba antes. Yo creo que ha tardado mucho por, por la tecnología. Uh -huh. eh, claro, ahora tenemos unas quest que valen 300 y pico euros y yo recuerdo en 2012 que, que los equipos eran infinitamente peores y valían tres veces más no entonces cuando la tecnología se abarata evidentemente ahora tenemos un móvil que que, que es como un ordenador personal de, que tenía yo en, cuando estudié en la universidad. O sea, es y que, más. Bueno, eso. Sí, y puede hacer fotos <laughs> y mueve lo que tú quieras. Eh, Todos, los, electro, todos los, los aparatos tecnológicos que podíamos tener en toda la ciudad. Uh -huh. Esto, mira, lo tengo aquí. <laughs> sí, sí, totalmente. <laughs> o sea, entonces, pues bueno, eh, eh, antes de tiempo, no, ya se empezaba y se veía que eso podía ser muy interesante. Hubo también. Volvemos otra vez al ejército de Estados Unidos, que empezaron a hacer temas de trastorno por estrés postraumático, con realidad virtual y cosas así. Pero creo que ha sido lenta básicamente pues porque, y por eso tuvimos tantos premios de innovación, porque era una innovación disruptiva. Rompes un mercado, rompes las formas de hacer, rompes la, la concepción, digamos, de, 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 de cómo evaluar estas marcando otros, otros puntos ¿no? y estás diciendo psicométricamente que esto puede ser mejor y entonces dices, ¿el mercado cómo lo adopta? Pues lentamente, como se adoptan todas las innovaciones, muy lentamente. No, se tiene que comprender el producto en sí, la utilidad del producto en sí y comprenderlo, eh, valorarlo como algo bueno, no compararlo con otras herramientas de realidad virtual que a lo mejor no son test y que no tienen la misma base psicométrica y eh, pues bueno, pues claro, ir adaptando. Luego, ¿qué ocurre? que cuando ya se adapta, se adapta digamos todo el formato, eh, la gente es muy fiel. Nuestros clientes son fieles. Pero no porque les caigamos muy bien, <laughs> sino porque eh, han, han, tienen todas esas, esas ventajas ¿no? que, que les hemos dicho que tenían. ¿Y os habéis planteado en algún momento el.? Porque, vale, dentro de lo, del producto que, que habéis creado, ya, yo veo como. Segura, muchas partes seguramente, pero yo veo dos partes como claras. Una que es. Eh, el modelo evaluativo en base a lo que tú estás haciendo y otra cosa es el software que es el que utilizas para utilizar esa, esas métricas. ¿no? O sea, como por una parte es cómo, con qué estás midiendo y por otra parte es lo que estás generando para poder medir a través de ello. Mm. Entonces, ese modelo eh, evaluativo, no sé cómo, cómo llamarlo, eh, no hay una posibilidad de aplicarlo a videojuegos que ya existen para que si tú tienes unas. Estás jugando un Call of Duty o estás jugando un, lo que sea, tú puedas tener un motor que está sacando información de cómo tú estás aplicándote o cómo, cómo estás desarrollando dentro del juego para luego darte data que sea analizable. Sí, y de hecho, bueno, a mí me encantaría que me dejasen, pero claro, eh, las empresas de videojuegos se gastan, eso sí que se gastan millonadas que luego recuperan. Pero, por ejemplo, en temas de modificación de conducta, los psicólogos somos expertos en eso, ¿no? Y en temas de modificación de conducta o de control de contingencias a la hora de en los juegos estos de, de ventas eh, directas, ¿no? De que hay una oferta de no sé qué, bueno, está... Sein, está uh -huh. súper gamificado. Está gamificado de tal manera que, que todo el rato te están haciendo una gamificación, pero para que compres. Si tú haces una gamificación para que actúes de determinada manera y yo obtener una serie de datos, perfecto. Pero esa gamificación que te están haciendo tampoco es velada. Es que es tan evidente, tampoco es que seamos esclavos de las gamificaciones, ni esclavos de, del neuromarketing, ni es que nos venden, no tal. No, tú también te tienes que regular, ¿no? Uh -huh. en, en estas cosas. No, pero habrá gente que, bueno, habrá gente que hay un montón de gente que, pero de verdad estás preocupado por esa gente que, que ni siquiera me sabes decir quién son o qué es lo que te preocupa de la tecnología. Que hagan contigo qué? A mí esos, esos miedos tan terribles, ¿no? Por eso a veces digo, vale, si ahora digo que los juegos de estos del Clash Royale y todo eso se están muy gamificados para que compres, como es lógico. Uh -huh. Estoy diciendo que son el mal, no su modelo de negocio. Es una observación, claro. De hecho, sí, de hecho, en estos juegos, eh, no me acuerdo en cuál era, pero era uno de estos de que te quedas tu aldea y te atacan uh -huh, y nada. ¿eh? Uh -huh. eh, creo que me había dicho un amigo que jugaba, además, que para poder. Pasarte, llegar a todos los niveles y llegar a completar eh, el juego, por mucho que es muy difícil porque es como muy alto, si quisieras llegar a hacerlo en un tiempo más o menos eh, de lo que sería de lo que te duraría un juego normal que es offline ¿no? tendrías o sea, que gastarte como en plan 2 millones de euros ¿no? en plan de bueno, ya está, o sea, el redondo está perfecto y es el modelo que ha elegido ¿no? eh, claramente eh, pues, genera, pues genera adicciones, desde luego, pero lo que tú dices Tú eres una... O sea, es como quejarte de... Es que el alcohol me ha hecho alcohólico. Uh -huh. y es el, el alcohol tiene la capacidad de, de generarte una adicción y que, de que tú te hagas alcohólico, pero hay mucha gente que consume alcohol de forma habitual o de forma social y no crea una dependencia. O sea, hay una parte que es... Y otro sobre tipo tu uso. de drogas también, sí. Exactamente, es tu gusto. hace también. Y otro tipo de enganches y de adicciones a la televisión, al, uh -huh. al, 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 al fútbol o a yo qué sé, o sea, sí, sí. sí. Y está la gente que lo controla, la gente que no, la gente que tiene también que acudir a, a, a la posibilidad de que haya eh, mejores tratamientos para ese tipo de adicciones. Y luego en el tema de adicciones, yo no soy muy experta ¿eh? en, en el tema de adicciones, pero sí que es cierto que cambian las cosas, sobre todo en el ámbito teórico. Antes tú pues, tenías una adicción, yo estuve hace tiempo también en, en ese ámbito, pero había una adicción y la solución era separarte. Del, del entorno adictivo, uh -huh. ¿no? tú fuera de aquí. Eh, no vas a salir o sea, tanto en alcoholismo como en cocaína, como en otras cosas. Yo no te puedo quitar el móvil. Te tengo que enseñar uh -huh. a, a tener una relación diferente con, con el móvil, con las tecnologías o con, o con los juegos o con tal. Pasa o igual con la adicción a la comida. Exacto. Tienes que alimentarte. No te puedo quitar la comida. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues me imagino que iremos avanzando con todas esas cosas dentro de unos años en esta, en esta ficción que, que nos gustaría. Pero bueno, el tema de la gamificación engancha, sí, claro. Y yo me planteo, ¿no podríamos enseñar de esa manera gamificada tan buena que tienen? No, claro que en lugar de no podríamos que, aprender de eso. Cambiar el objetivo, dices. Uh -huh. Que en lugar de que el objetivo sea uh -huh. compra algo, sea que aprendas o desarrolles una capacidad neurocognitiva. Eso es. En, de hecho, en un colegio, creo que se hicieron un match royal. No aplicaron las técnicas de gamificación. Pero ostras, es que hay gente que se está comiendo la cabeza para decir: esto es bueno, esto no es que enganche, sino que crea cierta jugabilidad. Pues vamos a ver si hacemos esas cosas, ¿no? Pero, eh, tiene algo que ver con esto el, eh, el juego Monité que también sé que es ¿eh? Monite. ¿sí? Sí, sí sí que sé que tenía que o sea por lo que por lo que he leído porque no lo he visto ni lo he podido experimentar mm. lo tenía que ver con eh, la, con parte de, de prevenir el acoso escolar sí era una manera empática de, de enseñar además de seis ancianitos con un videojuego uh -huh. Pues de determinadas situaciones en las que luego el, el profesional o, o el pedagogo o incluso los padres pues pudiesen eh, llegar más al fondo de la cuestión de lo que le estaba pasando ¿no? a, a, a la persona mm, padres compraron muchos eh, los colegios bueno pues tienen sus políticas de, de compras pero eh, llamó la atención que sobre todo era el acosado no nunca el acosador o acosadora que tela los problemitas que tienen también o los espectadores, ¿no? ¿Por qué te haces en un momento dado espectador de una situación tan terrible? ¿Qué beneficios tienes? Por ejemplo, los espectadores siempre se ha sabido que es una de las formas en las que en las que eh, poder atacar el, el bullying de una manera diferente. El acosado no va a cambiar, ¿O se apobreció. Uh -huh. Los eh, acosadores, lo que hay que cogerlos y decir, vamos a ver, tú tienes un problema de autoestima de la cabeza a los pies, porque si no, no eres un acosador, pero muy gordo tienes siempre, un problema. Es como, de autoestima? Siempre está presente esto. Tienes un problema de autoestima muy gordo. Si no, ¿para qué necesitas machacar a alguien para ponerte tú por encima? Uh -huh. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y casi siempre son niños con un problema de autoestima grande o con una falta de empatía que hay que mirar. Porque esa falta de empatía, chungo, ¿no? No digo que sean no psicópatas, que habrá un 1%. Uh -huh. Pero esa falta de empatía, ¿de verdad te voy a crear con esta falta de empatía? ¿Cómo vas a ser en el futuro? bueno es que puede desarrollar en esto no yo hace poco vi y no sé tampoco qué opinas de esto la serie esta de Dahmer del Ay, no he visto. Jeffrey Dahmer que era uno de los eh, le llamaban el, el caníbal de Milwaukee porque mataba la, o sea, era una sesión en sí, serie y sí. se comía a la gente etcétera eh, estas cositas que les gustan hacer a ellos entonces <laughs> Pero la serie va sobre, no tanto sobre, o sea, y, y sí que te muestra partes de, de, de cuando ya tenía, hacía esto de forma sistemática, encontraba, era, él era homosexual, iba a valores de gays, se, se llevaba bien a, a su casa, pam, lo mataba y luego pues si lo, eh, sí, lo comía, coleccionaba los huesos, eh, barriles de ácido, ¿no? Pues mm. todo esto. Pero te muestra toda la parte de su infancia. De su incapacidad de adaptarse en, en el cole, de cuando empieza a descubrir y a vincular, por ejemplo, el placer eh, sexual con ver vísceras y cosas así. Y, como de alguna manera, te, te, te crea un mapa del recorrido que puede haber tenido, o sea, que también es un recorrido basado en ficción, basada en datos, etcétera. Pero te muestra un mapa del recorrido de este chavalín adaptado con una afición por los animales muertos. A matar a Peña y comértela, ¿no? Y como esto, una cosa puede llevar a la otra, de algo que es. puede parecer incluso semi-inocente o una curiosidad, pero con una capacidad de adaptación muy baja al entorno social. Y como poco a poco eso va creando un escalón más y un escalón más y un escalón más hasta el primer crimen y etcétera. Hasta que lo, lo, y lo puedas Y luego ya todo directo, ¿no? Y entonces, como que la. En, bueno, al final somos una suma de todo lo que hemos sido en la vida y la infancia. Puede marcar muchos de estos de esos patrones al inicio. Eh, entonces, dentro de, del bullying, puede que, que, que tengamos un, un indicio de. de ¿Un algo psicopatía? Puede, sí. Un pequeño indicio de psicopatía. Sí. Y a los niños ya de, ya de por sí son bastante psicopatías en el sentido de que la empatía, bueno, ver, esto yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero y ya. ya está, ¿no? Y dices, bueno, a ver. Y no pienso en ti, ni en el otro, <laughs> ni en nada ni en más. Nadie, claro, por claro, supuesto claro. que no, ¿no? Es decir, la empatía se educa también, ¿no? Y se va recreando y se tiene que enseñar también a decir, oye, ¿Tú te gustaría a ti? Y además, como traducido, ¿no? ¿A ti te gustaría, tú imagínate que tú vas un día a. O sea, y le tienes que explicar todo uh -huh. eso a un niño. Cuando, cuando te das cuenta, no sé, yo muchas veces pensaba, ostras, que me digan que mi hijo es un, un cosa que venga a casa llorando todos los días es chungo. Pero que me llamen y que me digan que mi hijo es un acusador. ostras, ¿no? Mira, se me ponen los pelos de punta. Uh -huh. Entonces, eh, pero sí que, a ver, si es un psicópata, la psicopatía es algo que existe, lo queramos o no, y es una falta de empatía eh, que es el, ese cerebro tiene un problema al respecto. Pues congénito. ¿Es congénito? Puede ser genético, uh -huh. puede ser epigenético, porque has, eh, has tenido un, una... Bueno. Digamos que, el, el, que ahí nos meteríamos en otro jardín. Vale. <laughs> vale. Yo, yo, tengo la, yo tengo la regadora y la, el machete, lo que quieras. Jardín, genética, ambiente. Uh -huh. Ahora mismo eh, se están rompiendo todos, los, todos los, los esquemas respecto a la genética del ambiente. Aparece la epigenética, que en un momento dado puede haber determinada expresión eh, de genes que se modifica en una generación, es decir, que ya Darwin y. O sea, se está moviendo todo de tal manera que. Y hay tanta investigación ahora en esos aspectos que creo que es casi, casi como volver a empezar, hasta cierto punto, uh -huh. hasta cierto punto. Pero en cualquier. Yo creo que tenemos que ser más prácticos, o sea. Nos da igual que sea genética, nos da igual que, bueno, ambiental, tendríamos como más manos para poder evitarlo, ¿no? más, más capacidades para poder evitarlo. Desde luego un niño que ha sufrido maltrato eh, va a tener muchos problemas, no va a acabar bien, pero si no es un psicópata de base, pues puede que tengamos posibilidades. Si encima nadie le ha enseñado esa empatía y encima ya viene con una carga de, de falta de empatía, pues ya tenemos aquí todos los puntos para... Que esta persona, de hecho, la mayoría de las delincuencias, o sea, la mayoría de los actos delictivos los cometen hombres jóvenes, desde los 16 a los 20 y pico, a los 30, uh -huh. que es cuando nuestra función ejecutiva está todavía terminando de desarrollarse. Que todavía tenemos problemas de inhibición, problemas de impulsividad. Los psicópatas no, no son tan listos como, como dicen no que, sí, que, que son, 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 son lo que pasa es que tienen una ventaja competitiva que yo no tengo ¿cuál que no te, que no tienen empatía ¿Es una Entonces, ventaja competitiva competitiva en este aspecto no uh -huh. no te quiero decir competitiva a la hora de valorar eh, todo yo te hago una planificación pero yo no puedo hacer una planificación eh, a saco diciendo bueno pues yo voy a llegar mira ahora voy a llegar a este puesto de trabajo eh, caiga quien caiga no Claro quieres decir, que hay una, 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 una traba entre comillas no que es la, la, la cuestión moral que tenemos todos como sociedad de respetarnos y de, de aguantar los límites del otro. Exacto, que si tú me molestas vas fuera. Hombre, no está claro. Pero eres atrecho. Claro eres menos. atrecho de mi vida. Sí, todo es, es atrecho. Y el gato también, y ay, ahora es muy bonito, pero luego si me molesta, pues fuera. Sí, Yo todo lo me lo llevo a, a entornos que yo controlo o puedo hacer extrapolaciones porque es mi forma de comunicarme y lo, ahí lo veo en, en otro cómic, en Luis y que ahí hablaba sobre lo que lo, si cuando no te importan los demás, lo que puedes hacer es... Infinito. Sí, o sea, sí, entonces, él te pone, pone un ejemplo y dice: Pues, ¿cómo hacemos eh, la, la red de, de trenes de Estados Unidos? Pues vamos a meter a chinos que hemos pillado de, de, de la guerra, vietnamitas, los ponemos en túneles, luego pendemos dinamita, aunque estén dentro, y ya está. ¿Cómo hacemos. Eh, un mundial. Claro, ¿Cómo hacemos un mundial? Pues metemos a gente a construir un estadio gigante sí. y luego que se mueran todos, y ya está, ¿Cómo? no pasa nada. O sea, es como. Es exactamente. Mundial psicópata. O sea, si no te importa el otro, puedes, hacerlo, puedes hacer lo que, lo que quieras. Lo que quieras. quieras. Por eso decía lo de la ventaja competitiva, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, desde luego para mí no es una ventaja competitiva, pero, pero puede serlo en muchos casos. Puede serlo. Uh -huh. Entonces, este psicópata que, que, se, que nace y que encima pues, tiene unas condiciones que no lo regulan, porque sí que había un tío hace muchos años que, era, que escribió un libro que se llamaba El, El, El buen psicópata. Uh -huh. Y que, claro, porque es que a lo mejor una persona es muy psicópata y nadie se lo ha dicho nunca, ¿no? Muy tóxica. Sí, uh -huh. ¿Eh? yo, 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 y, yo. y, además, ¿Y las manipulaciones. Uh -huh. Es que tampoco las cosas son blancas y negras. Estamos en un continuo en el que eh, sí están los psicópatas, psicópatas, pero luego vienen todos los tóxicos que manipulan todo para, para organizar esto, porque, porque aquí lo único que importa soy yo y mis circunstancias. Pero no es un poco como, que, o sea, como todo claramente está dentro de un espectro, no puedes, o sea, es no es un espectro, sí. No es en plan, esto es, ese es esto y ya está. Nada. Y todos los que son psicópatas son exactamente igual. Toda la gente <laughs> tiene tendencias lo mismo, sino que tienes un, son grados. Introper, ¿no? Introversión y extraversión. Uh -huh. Tú, no, o tú o eres extravertido, eres no. Pero entonces, ¿hasta qué punto? Hay un continuo enorme. Un, cosas como, como esto, como aplicaciones que te ensalzan y te, te llevan a, a una especie de halago constante al yo e incluso de formación del yo para que mm. sea agradable tal y cual, mm. nos puede estar llevando a unos grados sociales más o menos generales en un espectro hacia eh, estas cosas. A ser más psicópatas. Ser un poquito más psicópatas o más egoístas que al final lleva un poco a eso. Ojo, lo que pasa es que tenemos una historia tan cruenta. Claro, venimos que bien. somos buenísimos. Ahora claro. Claro. estamos en un grado de empatía impresionante. Si miramos para atrás, entonces, bueno, tú puedes, puedes valorar que, que estamos ahí, pero bueno, depende como la, no sé qué película. Tú eres tonto, pero depende con quién me compare, ¿no? <laughs> claro. Pues ahí está el tema. Somos psicópatas. ¿Con qué? ¿Con 1940? Claro. Con los romanos... La Inquisición... Claro. No, y con hace 100 años, en, en muchísimos derechos que no, que no existían, ¿no? Uh -huh. mm. claro. ¿Me puedes escribir cómo, en qué consistía el juego de, de monite? ¿Qué, ¿Qué era exactamente? ¿Y, y cómo... Pues eso era una especie de, de, de cuento, que además lo hicimos con Daniel Neskens, que es uno de los escritores infantiles más maravillosos que hay. Además, a mí lo de Daniel me, me parecía alucinante cómo podía tener tanto éxito y haber sido traducido a tantos idiomas y no era capaz, no era capaz él no, sino que no podía vivir de eso. Es terrible porque tiene libros chulísimos. Y entonces, él fue el que hizo toda la narrativa del de, de videojuego. Uh -huh. Porque también llegó un momento en que nosotros decíamos, a ver, si queremos hacer una historia, una narración... Lo importante que es que la gente cuente bien. ¿no? Si alguien te cuenta bien una historia, ya está. Como la estrategia del caracol, ya está convencido de todo. Uh -huh. y hay gente que cuenta de maravilla y hay algunos de esos que cuentan muy bien que escriben. Entonces es una gozada poder leerlos y poder. Y entonces este hombre era tan alucinante en, en escritura infantil, en literatura infantil. Luego nos pusimos en contacto con él y encima era un encanto, es pues un encanto de tío. Y, y Daniel, pues hizo toda la narrativa. Entonces la idea es, pásatelo bien, juega. Yo te cuento una historia y te cuento una historia como cuando te cuento una fábula y luego te digo, bueno, eh, ¿te das cuenta de que aquí la tortuga corría más? ¿Esto qué significa? Y entonces te hago luego unos manuales para que tú puedas explicar todo eso en base a esa empatía o, a, o qué le ha pasado a este personaje y por qué. Y luego si quieres me cuentas algo de ti. Uh -huh. Y luego algunos padres sí me comentaron que, pues que, como que se había agudizado, sobre todo ya os digo, en, 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 en acosados, ¿no? En niños acosados, uh -huh. como que se había agudizado el, 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 el problema del, del crío después de haber trabajado con Monite, pero también es normal, porque eh, te estaba contando cosas que no te había contado nunca, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí que hubiese sido mejor pues algo de, de acompañamiento ¿no? uh -huh. psicológico, pues sobre todo para esos padres que querían ayudar a, al niño. Era una forma de, de ver con un cuento o con una historia y un videojuego en el que tú participabas, pues de ver algo que te, que, que te puede estar ocurriendo ¿no? y a ver cómo lo, lo organizas en tu cabeza. Me o gustaría también preguntarte cómo se compagina la investigación. Con ser CEO y buscar la forma de que sobreviva una Ay, empresa. Claro, pero es que yo ahora ya no soy CEO, ya tengo un gerente y me uh -huh. encanta de la vida. Pero has estado en eso. Sí, es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, siempre te queda cogiendo una de las dos patas. Claro, es imposible. De hecho, pues no, no, vamos, imposible. En, en innovación y en emprendizaje, si el CEO, la CEO es, un, es parte del proceso de producción con gran peso, eh, para mí no, no va a funcionar. No va a funcionar, no puedes. Tienes que delegar. ¿Y en qué delegas? ¿En tu producto o en la pasta que estás metiendo? <laughs> o que te han metido. ¿No? Uh -huh. Delegas el producto. Y hay algún momento en el que, en el que cuando sale, cuando tienes esta esta idea de, de, de producto, de plantearte si desarrollarlo desde la parte privada o buscar ayuda pública para el desarrollo. No, sí tuvimos ayudas públicas uh -huh. para el desarrollo porque eran eran proyectos muy muy chulos, ¿no? Eh, pero ya al final pues eh, has decidido que, que esto es emprendizaje has decidido que esto es una empresa privada como el resto de empresas eh, de confección de test que son empresas privadas son editoriales uh -huh. muy grandes pero son editoriales es decir no se hacen test desde la función pública se hacen empresas privadas igual que los los, los tratamientos farmacológicos tampoco eh, no se hacen todos desde el ámbito público se hacen unos poquitos pero uh -huh. o sea, la empresa privada es muy importante a la hora de, de creci del crecimiento de, de las innovaciones y de todo, porque son los que, los que meten la pasta, ¿no? Luego también podemos hablar de que dentro del ámbito público tenemos que mantener eh, los recursos como para que, que todo el mundo pueda acceder a ello, ¿no? o, bueno, Eso es más o menos como veo yo el, este asunto. Uh -huh. ¿Pero qué quieres decir con ellos? ¿Cómo queremos que mantener los recursos? que tenemos que mantener los recursos para que eh, eh, lo que venga del ámbito privado, tú no puedas acceder a ello. No puedas acceder a un fármaco porque no tienes 300 pavos. Uh -huh, claro. No, desde luego. Tiene que haber un, un ámbito público que pagamos entre todos para que tú puedas tener esa innovación. Uh -huh. Pero la empresa privada, eso no lo va a desarrollar el ámbito público, lo va a desarrollar el ámbito privado y luego si hay que ayudar a alguien a que acceda a eso pues tendremos que ayudarles, como es lógico, ¿no? Uh -huh. O sea, ayudarles es parte de... Todos necesitamos esas ayudas en un momento dado. ¿El nombre de Nexplora? ¿De dónde sale? Ni me acuerdo. Creo que fueron días y días y días ahí. Entre neuro y no sé qué. Y, pero uf, hace y mil años, mil años. No tienes un origen. Eh, vamos un poco de, 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 de ficción, de psicoficción, que, que, que te ganas de esto. Psicología ficción. Vale, en lo, que, en, el, en, la, en lo que tú estabas planteando antes, no eh, yo esto lo llevo un poco más al entorno de, de meta, de esto que se está generando ahora del metaverso y etcétera, ¿no? que, eh, que nos dice por una parte. Que, que se va a generar como una especie de, o sea, como vamos a, a replicar el mundo de nuevo de forma digital y no hará falta que tú abandones tu hogar para ir a, a sitios, como incluso ya se están vendiendo hasta suelo digital y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto puede llegar a tener, eh, porque muchos de los, de los miedos que se generan alrededor es en plan de que las implicaciones sean que abandonemos el mundo real, de que cuando, si el mundo digital está amplificado, yo puedo volar, yo puedo tener un tanque o puedo hacer como cosas increíbles o cambiarme como me veo cada dos minutos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer querer permanecer en el mundo terrestre y aburrido eh, donde todo es pues, lo de siempre en lugar de vivir todo el rato ahí dentro? Con Eso se ha pasado con Internet. Bueno, pero seguimos eh, saliendo a la calle. Pues haciendo... Entonces seguiremos saliendo igual. <laughs> ¿No? Yo no veo ningún... A ver, el, claro que hay salto, pero también fue salto del primer Internet al segundo Internet, del segundo al tercero, de, ah, es que Facebook va a hacer que no tengamos relaciones con los amigos. Uh -huh. Que va todo lo contrario. O si sea, a veces de, eh, oh, mira, fulanito de tal, tal, no sé qué, no quiero volverlo a ver nunca, no sé por qué está aquí. O, o, ¿no? uh -huh. o sea, aumentan por un lado ciertas relaciones y por otro lo, lo, lo minimizan, no lo disminuyen. Pero no veo demasiadas diferencias, solo que cada vez es mejor todo este, todo este ámbito y, y ahora podemos, podíamos evaluar, imagínate en el caso nuestro, ¿no? Podíamos evaluar en remoto porque le paso un test informatizado a, a la otra persona y ahora lo voy a poder evaluar en realidad virtual y encima voy a poder estar con en videoconferencia no también las empresas de psicología y de medicina en videoconferencia también han aumentado eso es malo no uh -huh. no vamos a salir a la calle tú crees no, que, yo, no, yo, no eh, yo no 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 sí pero en, en, hipotéticamente <laughs> o sea, a que alguien alguien diga ¡Ah! Es que ¡ah! el levantar las cabezas y hacer, ah, como el monigote de, de, del WhatsApp, uh -huh. es todos los días, ¡Ah! ahora viene no sé qué, ahora viene no sé cuántos. Y luego, realmente no es así, casi siempre es mejoras para, para muchísimas cosas y, y capacidad de poder acceder a cosas que, que antes no podías. Entonces, siempre está bien, ¿no? Sí, tienes narrativas como, la, como el libro este de, de Ready Player One, uh -huh, en el cual to, toda la sociedad vive ahí enganchada porque el mundo ya se ha ido tan al carajo y está tan deprimente todo, que se embla. Bueno, pues vivimos aquí en el mundo, en el mundo virtual. Pero hace mucho tiempo que los juntos como eran en juntos, entonces, <risa> <risa> que se quedaban en su casa y no salen. Los Chikicomoris, ¿no? Que había en, claro. en Japón señor, ahora, sí. <laughs> Y se quedan ahí, y, pero es por la tecnología. Es que igual antes no querían salir tampoco. Ahí les obligaban. <laughs> y luego hay una parte que me parece también muy interesante, que está eh, conocía a un bueno, a través de, de un amigo conozco a esta persona que están empezando a hacer como y esto lo he hablado en el otro podcast que tengo con, con Flavita Banana, con la ilustradora, no sé si conoces. Eh, tenemos un podcast ahí que hablamos un poco, de la, que nos viene a la cabeza, que se llama Domingo de Bajón y hablábamos en una del futuro y Hablaba de este tipo que lo que están haciendo es, yo lo describía como carpachos de cerebro, o sea, sé como que empiezan a hacer unos mapeos laminados del de cerebro de alguien para hacer una réplica digital de, ese, de esas conexiones neuronales y poder replicar tú esto que hablábamos antes, no es decir cojo el cerebro y te lo clono. Pero, pero ya nos olvidamos de la, de la parte sí, física, sí. sino que agarramos y puedes existir en el medio digital, entonces, pues si te mueres, yo me pongo las gafas y me estoy hablando contigo tranquilamente. Sí. O sea, sí. ¿esto es algo que, que crees que es viable? O, o que? Lo del cielo alternativo, ¿no? Sí, también está la serie. Sí, ojo, pues mira, antes de la serie, a mí me gustó mucho un libro que se llama Los que sueñan, que, jo, no me acuerdo el nombre del autor, es un libraco. ¿eh? Uh -huh. Es alucinante. Y yo creo que eso es el, el, el precursor de toda esta. O por lo menos yo era la primera vez que lo, que lo leía como metáfora, ¿no? El hecho de, del cielo este de, de, las, de los cerebros digitales, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, y también, eh, tal y como en la serie esta, igual cogerían la idea de ahí. El hecho de que esto cuesta pasta. ¿eh? Claro. O sea, cuando tú te mueras o antes de morirte, porque a veces dices, pues me voy. Eh, eso de irte a un cielo digital, donde, donde vas a estar de maravilla y tal cual, empieza a... No me de una <laughs> suscripción sí. ahí. Ahora estamos haciendo planes para la jubilación, imagínate luego planes para la jubilación y planes para cuando yo me muera en esa eternidad además. que voy a estar toda la eternidad muerto de asco? Pues... Bueno, o trabajando, porque puedes <laughs> trabajar trabajando. digitalmente y entonces te pagan para que sigas vivo. <laughs> te pagan, exacto. Entonces, ¿qué, qué? Y esta es la cuestión, porque con esto, a mí la otra oh. cuestión que me viene es... Y si esto es ahora, o sea, ¿se, y si hay alguien que está pagándonos la tarifa Ah, de vale, estar sí, aquí? La, la otra versión, la de, de eso, de que vivimos en un mundo en, en que solo unas pocas personas son reales, ¿no? Exacto, el resto son como bots y, y gente que te quiere mucho, pero que no te lo dice, que sí. no te dicen que tú eres un robot, sino que vienen aquí claro. para estar contigo un rato. Ay, qué y, guay, ¿eh? Y ya está, claro, ya está. y esos son los que están aquí amoquinando la, la movida. Tú eres de esos, ¿no? Pero me lo estoy pasando bomba. Sí, yo soy... No, yo creo que soy un bot. O sea, yo creo que soy un bot que progresa trabajando. Yo genero contenido para bueno, los otros bots. Igual soy yo. Claro, pero si sí es esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, lo ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? <laughs> es muy divertido. A mí, a ver, pues claro que hay en, en todas esas cosas... Yo soy una apasionada de la ciencia ficción. ¿eh? Uh -huh. eh, ya, pero además, ciencia, pues eso, de la filosofía ficción, de la política uh -huh. ficción, de todo. Y, y la, además eh, los asiáticos, bueno, no sé si has leído a Chiang, ¿no? Oh, impresionante. Que es un poco borgiano de Borges, de, o sea, es, es, es una, una historia en ciencia ficción, pero es, es una maravilla. Y, y ahora hay también un, un chino que, que ha hecho, no sé qué, el problema de los tres cuerpos, que también tiene mucho de, de todo, de, de coger algo que es muy real y llevártelo a una realidad completamente posible. Uh -huh. igual hay algún fleco raro, ¿no? Pero el resto es perfectamente posible, ¿no? Entonces te casas y dices y eso también o a mí por ejemplo la literatura de ciencia ficción lo que me gusta es que luego tú lo puedes bajar y decir ostras, pues si esta idea eso sí no es un black mirror, ¿eh? Porque es que los black mirror yo no es soporto todo, mal. todo es todo lo que vayas a hacer es siempre va a haber eh, te cargas toda la ética pero luego va a haber algo ya espérate que ya verás como algo esto sale mal todo mal, mal. Sí. Sale, sale mal, ¿no? Se podría mal así la salía, en plan, todo mal. Todo mal. El futuro todo Algo mal. Algo va a salir mal, <risa> seguro. <risa> <risa> pero el guay sí, mirro sí. que podría ser, ¿no? Decir, uh -huh. ¿por qué tiene que salir mal? ¿Y si, es, y si está bien? ¿Y si eh, te cambia esto? Pero mira dónde mira lo que podemos hacer con todo esto. Uh -huh. En el libro este de. Mira, una cosa que, que yo alguna vez lo he planteado, ¿no? En el libro este de los que sueñan, decía. Eh, realidad aumentada. Realidad virtual y realidad enriquecida. Entonces, yo me pongo mi casco de realidad enriquecida y una IA me está diciendo: eh, Ricardo se está aburriendo, Ricardo está poniendo cara aburrido, mm, cambia el discurso, eso no le ha gustado. Entonces es realidad enriquecida. Es ser esquizofrénico de forma no, voluntaria. Te ayuda a mantener una, una serie de relaciones y todo eso. Y eso te puedes decir, oh, qué horror, ¿no? De hecho, la novia de él le dice: quítate el casco uh -huh. cuando hables conmigo no digo que me estés porque, leyendo la, porque todo. la otra le está diciendo desde el casco le está diciendo se está enfadando se está enfadando se está enfadando Pero es, que, estoy... es como esquizofrenia bien o sea es como tienes una voz todo el rato que te dice eso esto, es esto haces esto para que esté mejor eso todo. eso es eso es no y además tú lo has programado así que eso es lo que quieres no para, uh -huh. para que la vida te salga mejor vale y dices qué horror bueno y para una persona de, con un trastorno del espectro autista tras, qué bueno sería, ¿eh? Total. Sí, Entonces, sí. está hablando de broma. Lo que ha dicho tiene un tono sarcástico que exacto. quiere decir que no está diciendo y literalmente. De, ah, vale. Ah, ríete. Ah, vale. Que es broma. Exacto. Entonces, la tecnología no es buena ni es mala. Uh -huh. No desde luego. Depende. Cuando estás haciendo una cosa a la cabeza, que es que muchas veces la ciencia ficción, como, va, como no tiene los límites del mundo físico, que es que yo puedo donde quiera avanza a nivel teórico muchas cosas que luego se materializan mira Exacto. Julio Verne no con el submarino y tal que es el ejemplo clásico mm. eh, también creo que pasa a nivel eh, o sea, oh, que más allá de, que, de, cómo, de cómo yo lo crea cómo lo ves tú esto eh, Platón en la República mm. una de las cosas que dice creo que la he mencionado aquí yo alguna vez es que a los, a los narradores hay que atarlos corto y hay que tenerlos bien controlados porque son capaces de hacerte cambiar de forma de pensar, aunque sea durante la hora que dura la obra uh -huh. eh, que tú estás viendo. Entonces, la capacidad que tienen las historias y las narrativas de modificarnos eh, a, nivel, a nivel mental, o sea, de cambiar nuestro cerebro. Uh -huh. Esto eh, es así. Sí, 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 sí. O sea, una historia puede cambiarte físicamente, puede cambiar cómo funciona tu cerebro. Una narrativa o algo que no sabías antes. Información. Sí, sí, la concepción que tenemos de la historia es completamente una narración que nos han... De hecho, la, podía haber otras. Y, y ya está. Y es lo que asumimos. Y tenemos que ser un poco críticos, creo yo. O por lo menos a, a mí me gusta hacer esos ejercicios intelectuales de que hubiese pasado sí, ¿no? Pero eso en el pasado, que es muy sencillo. Uh -huh. Pero es que en el futuro tenemos la misma, ¿no? Si... Por ejemplo, el tema de los sesgos. Ojalá pudiese dedicarme 10 años al tema de los sesgos, a los sesgos cerebrales. El cerebro lo que quiere es... Venga, tía, sobrevive y se practica. Uh -huh. ¿No? Y entonces, si yo ya tengo X patrones hechos, vamos a ir por ahí. Eso ¡fum!, se va a disparar. Entonces, eres tú el que tienes que parar y decir, espera, espera, espera. Espera, a ver por qué... Esta persona que, me a, que acabo de conocer me cae tan mal. Ay, intuición. Intuición que va. Piensa un poco que igual se parece un montón a aquel asqueroso que tenías en clase que te hacía la vida imposible. Los ojos, la boca, algo te recuerda. Tac. Y tu cerebro hace. Tac. Peligro. Uh -huh. Me cae mal. Eso es un patrón, es muy burdo, pero es un patrón. Pues, uh -huh. Y al revés también funcionan, ¿eh? Ay, mira, qué bien me cae esta persona, claro. <laughs> te recuerda a tu primer novio, <laughs> o sea, que te cae de maravilla. Pero ese tipo de sesgos luego se hacen, bueno, de hecho el Nobel de Economía lo ganaron un psicólogo y un economista, hablando de sesgos de economía, ¿no? De por qué eh, esta taza, eh, si la tengo que comprar, vale un euro. Si te la tengo que comprar a ti, vale un euro. Pero si te la tengo que vender, esto vale dos, ¿eh? Dices, ¿por qué? Si ese es el mi mismo objeto. Ya, pero es que yo te la tengo que vender a ti. O sea, cantidad de cosas que son sesgos. Uh -huh. Sesgos puros y duros. Y de tu cerebro que lo único que está haciendo es llegar antes a, a, al destino y ser eh, competitivo, eh, tener adaptación al entorno, reproducirse y, y ser un tipo con éxito. ¿Cuánto de esto hay en las fobias? Uf, mogollón. Mogallón. Y en los trastornos de personalidad. Pero claro, luego tenemos también la idea de. Ah, es que yo soy así. ¿Qué voy a hacer? me puedo <laughs> seguir cantando? Ah, sí, qué bien, ¿no? Pero, pero también es, una, es como pensar que. Eh, bueno, hay, hay esta maratón. Dentro de un año. Y te digo, ¿quieres ir a maratón? Yo es que. Yo soy yo no puedo si yo no sé correr. ¿No? Y es un plan de y bueno, Es un año. Sí. No, 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 pero es que yo soy así. O sea, que eso mismo, lo ¿no? que puedes trabajar en desarrollarte de una manera concreta para, para llegar a un, o sea, sobrepasar una fobia o una forma, una, una forma de ser. Sí, incluso cambiar tu personalidad, entre comillas. Y cambiar tus sesgos y tu programación cerebral. El tiempo que tengas que dedicar a ello, pues no lo sé. Uh -huh. Pero otra cosa es que yo no quiera ir a la maratón. Que me da igual, tío, Que no quiero ir a la maratón que no me apetece. <laughs> claro, claro. Prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas, ¿no? Ah, pues a qué? Pues a esto. Vale. ¿Y ¿A eso? A eso sí. A eso sí le voy a dedicar. Y encima coges y me dices, ves pues que gematí eso. Uf, es que te pasa un test de, de cognición numérica, que es uno de los que estamos haciendo ahora. Te pasa un test de cognición numérica y... Uf, a ser ingeniera de, de la NASA no eres muy buena pues vale uh -huh. pues lo dejo ¿no? o puedes pero si pasa eso puedes decir bueno ¿cómo hago para cambiarlo? ¿se puede? sí solo que vas a tardar 10 años más que el otro uh -huh. claro. y luego para el tema de fobias ¿la realidad virtual puede ayudar? la realidad virtual creo que es clave en, en el tema del tratamiento de fobias clave Clave, porque la imaginación del otro está sobrevalorada. <laughs> vale. Totalmente. Tú te imaginas que no sé qué. Y el otro. Sí, 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 sí. Sobrevalorado. Uh -huh. La viveza, todo, ¿no? Ahora, sí que el tratamiento de fobias tiene que estar con un profesional que lo lleve y que vaya haciendo en parte un escenario tras otro, etc. Pero sí, de hecho, fueron casi las primeras cosas que se hicieron en realidad virtual fueron para fobias y para distracción activa, que hicimos nosotros también uno de esos. ¿Para distracción activa? ¿Qué, sí. ¿qué es distracción activa? Pues ahí hay un, algunos vídeos muy chulos... Pues que si ahora mismo no nos estamos enterando, ahora pasan por la calle una cuadrilla de, de saltimbanquis y probablemente tú y yo no nos demos ni cuenta, porque estamos atentos a esto. ¿no? Y si pasa la cuadrilla de saltimbanquis, pues vamos a perder completamente nuestra atención. Es que la distracción activa es: yo te voy a someter a una cosa chunga, por ejemplo, pues, dentista o, o agujas o lo que sea, y mientras te voy a distraer con otra cosa pero no es solo ponerte en un escenario relajante eso es un error uh -huh. te puedo poner en un escenario tampoco muy activo porque entonces va a subir tu arousal y también va a subir tu sensibilidad entonces pero te voy a poner en un entorno en el que tengas que hacer cositas y tengas que prestar mínima atención ya está lo otro plof, al suelo minimizado claro sea, es que a veces también es esto no el, el, el cerebro inactivo a veces es el que se empieza a comer así mismo, ¿no? El, el aburrimiento, el no tener nada que hacer, yo lo estoy viendo eh, con, en mí mismo. Ahora estoy en un proceso en el que estoy dejando de fumar. Cuando no tengo nada que hacer, es imposible. O sea, es como, pero me, me fumo encima. O sea, es como, pues tengo un día lleno de cosas, de tal, de verdad. Llega la noche y digo, ostras, si no he pensado en eso no en ningún momento. Tipos de distracción. Así somos. <laughs> Somos, eh, es que no, no sé cómo sería la palabra. Yo le, le, al principio le llamábamos distractibilidad cuando hicimos aula uh -huh. de 10 años. Era un índice que era distractibilidad. Y claro, lo ves en, en la array no aparece. Y dices, ah, ¿y qué tengo que decir? Un índice de tendencia a la distracción. Pero luego creo que la array nos escribió, sí, nos escribió y nos dijo, bueno. No lo tenemos aquí asumido, pero en algunos, ya sabes que a veces las palabras cuando la Raik va a introducir algo lo hace también en base a cuántas veces se ha escrito en otros sitios o en otros libros, o sea nace, digamos, de un, de un uso mínimo, ¿no? Y uh -huh. ya nos dijo hay un par de libros de creo que era Latinoamérica, de no sé quién que dice algo de distractibilidad, con lo cual ya y se inaugura, digamos, el, el término, ¿no? Pues la distractibilidad todo el día. Todo el día estamos. Pero la radio, si tienen palabras como tobaya. Ya, pues o, el uso. O Cederrón. El, el uso. Con es, es la ilusoria costumbre, como decía. <risa> <risa> o sea, el uso. Exactamente. El, yo yo estoy visto en la. Eh, vale, tú pasaste los 30 años, porque antes hemos hablado de esto, ¿no? Esto es ya, ya no tengo nada que hacer con mi neuroplasticidad. O sea, no hay nada que pueda yo cambiar sí. eh, dentro de esto. O sea, sí, es sí, puede, para, sí, sí puedes. Sí puedes. Puedes hacer muchas cosas, pero no te dediques a ser un gamer, porque no te vas a ganar ni un, ni un, ni un euro. Si o sea, no has jugado antes, me imagino. No, no, sentido. y aunque hayas jugado antes, ya vas para abajo. No tienes capacidad de atención, no te puedes comparar con un tío de 19. O sea, a partir de los 30 de 16. eres sí o sí peor gamer que alguien que tiene 20. A no ser que hayas aprendido estrategias... Quiero decir, en el ámbito de la atención. Otra uh -huh. cosa es que hayas aprendido estrategias y que le des mil vueltas en esas estrategias a los gamers jóvenes y puedas llegar a compararte con ellos. Pero cognitivamente no puedes. Es pues que igual en fuerza tampoco. <laughs> a no ser que hayas estado entrenando eh, mucho más que ellos y le vayas ganando por otros lados, pero no por ese. Hay, hay métricas y cuáles son los, eh, los picos o, o las. ¿cómo decirlo? Las. Eh, ¿Qué desarrollo cognitivo tienen los gamers más que otras personas? Hicimos pocos sujetos. A mí me gustaría hacer más, igual que los pilotos de mm -hmm. motos y los controladores aéreos. Eh, eh. Tú tienes muy buena atención también. No, ya, ya. Bueno, pero tú me has medido. No me tienes ahí te datos, ya, eso ya. Tengo... Ya, ya, joder. Pero no si... lo he hecho ahora, ¿eh? No lo no, 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 es vengo. que por, esto, por este ratito te he visto. Sí, si hay profesiones eh, de élite cognitiva. Uh -huh. Y de hecho, si no tienes esa función cognitiva elevada, lo pasas mal lo pasas mal. Si no tienes una buena capacidad de planificación, no te dediques a, una, a, a, a ni siquiera atender el mostrador de una empresa de logística. ¿Vas a llegar a casa estresado? ¿Vas, te, es que te va a agotar ese trabajo, mucho más de lo que me puede agotar a mí si tengo una capacidad de planificación mayor, ¿no? Pero entonces, entonces, ¿qué podemos definir el estrés como la, la incapacidad de completar tareas? ¿Es una frustración? O no, no, el tenés? estrés viene cuando tú no puedes dar esa. esa cuando tú no, no, no tienes capacidad para, para hacer ese trabajo. Pero si sí puedes hacer muchísimos otros. Claro. Para que los que incluso igual serías mejor. O sea, te puedes estresar unas cosas y otras claro, claramente. Otras no. uh -huh. Claro. Eh, cuando hicimos algún estudio con empresas y así, eh, hay gente que, que estas empresas súper modernas y súper diáfanas, donde suenan teléfonos y tal cual, gente que lo pasa fatal, con lo a gusto que estaba él en su despacho, con sus cuatro sonidos y todo eso. ¿Por qué me tengo yo que obligar a un estilo cognitivo cuando mi trabajo lo hago bien? Y tú me estás obligando a tener un estilo cognitivo diferente que yo no tengo. Bueno, sí, me puedo empezar a compensar y todo eso, pero es que no puedo concentrarme uh -huh. en esta empresa tan diáfana y tan mona que has puesto. Claro, entonces aquí entra lo, de lo que decías tú antes, ¿no? que, la, que la capacidad de medir a la gente, por ejemplo, en una empresa, no tiene por qué ir tanto en plan de a ver quién encaja, en hacer lo que hace todo el mundo, sino a ver qué necesidades tiene para que pueda implementar su trabajo de mejor manera. Eso es. De hecho, además, se puso muy de moda la diversidad cognitiva, pero luego al final terminaban diciendo que la diversidad cognitiva era tener gente de diferentes culturas, uh -huh. eh, gente que vive de diferentes ámbitos, diferentes razas, no la diversidad cognitiva la tenemos tú y yo uh -huh. y no lo sabemos. Claro, pero es como el, es que creo que a veces se ve esto en plan de bueno si no tienes estas características claramente no puedes trabajar en esta empresa porque esta empresa tiene estas características. Es en plan, bueno, no pues tienes estas características y voy puedes trabajar aquí si te modificamos estas dos cosas que son las que a ti dan igual, porque luego sí que eres muy bueno desarrollando esa, esa otra parte. Lo peor es que la empresa no tiene un perfil cognitivo de lo que quiere. Con mm. lo cual es imposible adaptar tu perfil a algo que no existe. Tú le preguntas a un director de empresa de, yo qué sé, de, pero de alta, una empresa muy compleja, le dices, ¿cómo quieres? Al tío o la tía que va a estar en este puesto. ¿Qué funciones cognitivas quieres que tenga? Pasan arbustos rodantes, ¿no? Grillos, suenan... No sabe. No, yo quiero que sea un tío que... Un tío que, que se organice, que... Vale, tú puedes traducir cierta planificación, pero que también, oye, que sepa responder rápido, vale, de cierta iniciativa, pero que ojo, cuando esté metido en lo suyo, no haga otra cosa más que, bueno, eso es un poco lo contrario de lo que me estabas diciendo antes, pero venga, va, lo buscamos, o sea, y que además, eh, cuando diga de hacer algo, mmm, lo lleve hasta el final, eso es poca flexibilidad cognitiva, pero que si yo le digo que esto ha cambiado, que cambie, ostras, eso es mucha flexibilidad cognitiva. <laughs> Claro, quieres a alguien que no existe, quizás. Igual te pongo a dos. Claro. <laughs> si claro. me dejas, te pongo a dos. O sea, pero entonces es como que tienes que crear un modelo para claro. que el, los empleadores no sé, eh, puedan entender los, no sé. los diferentes modelos. ¿no? Como modelo caso. cognitivo, sí. Ajá. A ver, en recursos humanos se eh, avanza mucho en todas estas cosas, eh, pero los modelos cognitivos puros, de funciones cognitivas superiores puras. Me imagino que habrá. Que uh -huh. Pero que un empleador cualquiera no te sabe decir el puesto que quiere, cognitivamente eso también te digo que, que sí. no. Y, y tú dentro de, de tu empresa, cuando eras CEO, ¿cómo, ¿cómo solucionabas esto? Cuando tienes que elegir qué personas tienen que, que estar trabajando, tienes que tener también una idea de, del modelo cognitivo. Lo, lo tenías más claro y sabías. Claro, tampoco, Yo era lo peor. ¿no? Tengo Yo era que, lo peor. Habías, tu ayuda no te habría servido tampoco. Si lo hubiese racionalizado, lo hubiese puesto en, en como modelo de, uh -huh. de selección, pues a lo mejor sí lo hubiese podido hacer en, en aplicado, ¿no? Uh -huh. mm. Pero lo hicimos para. Lo, cuando ya lo hicimos, sí lo pensamos en hacerlo. Sí pensamos. Pero bueno, no nos daba la vida para hacerlo. También. Yo creo que eso debería hacerse. Uh -huh. Pero para que la gente no sufra en su puesto de trabajo. O sea, para que se tenga conocimiento de cuáles son las necesidades de cada quien, pero también tú mismo, que tengas conocimiento de qué es lo que te está. O sea, tú como trabajador también claro, sepas claro. qué es lo que te limita y qué es lo que te potencia. Claro. Y no es que no encajes en un, en un puesto, ¿no? Sino que, que. ¿Qué cosas puedes compensar, digamos, si. Si no se te da del todo bien, ¿no? Uh -huh. bueno, a lo mejor nunca lo has, nunca has puesto ciertas estrategias para tener mejor atención en determinados momentos y lo que te falta uh -huh. es una cuestión de hábitos y de estrategias. Claro, también en esto, justamente por eso te preguntaba lo de la neuroplasticidad eh, a partir de los 30, porque esto que sale de que para generar un hábito, ¿no? Se dicen, son 21 días, o son, ¿es otra neuro. ¿Cómo se llama? ¿Psicoficción o algo así? ¿o qué? No lo sé, yo creo que de 21 días son muchos. Sí, para generar un hábito, creo que se puede sí, hacerlo. Antes? Sí, 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 sí. O sea, Hay hábitos que... que se generan nada, en, en, en poco. Pero ¿Hay algo que sea muy característico de crear un hábito? ¿Algo que sea como que ayuda siempre generalmente a generar un hábito? ¿O cada, cada hábito tiene como, como su manera? Depende del hábito que vayas a generar: si es un procedimiento de varios pasos, si es simplemente una relación. Por ejemplo, eh, cuando te entrenas para, un, para ser catador de algo, uh -huh. ese tipo de relación que tienes que hacer. Eso es un hábito, ¿no? Tú tienes que entrenar mmm, que un olor te da una visión eh, si eres catador de carne, ¿no? Que además mmm, yo conozco algún catador de carne y te aseguro que no es nada agradable. Es mejor que ser catador de vinos. Porque el catador de carne además es como una carne que te la ponen ahí medio, medio en el horno, pero o sea, no, no está cocinada bien. ¿no? Uh -huh. Y entonces tú tienes que eh, ser capaz de detectar el pasto. ¿Cuánto pasto tiene el sabor de la Ostras. carne? Sí. Sí, el mundo de los catadores es súper chulo también, ¿eh? Claro, sí, pues tienes sí. que, que desarrollar también como. Es como ver, es como intentar ver varios tonos de blanco, ¿no? Eso, sí, es. Sí, sí, eso es. O el entrenamiento de la anosmia con el tema de, del COVID, ¿no? Que también es un entrenamiento de eh, mentalización, de, de imaginación, de, de cosas así, ¿no? Entonces, mmm, eso es un hábito. Sí, es una especie de hábito, pero es una relación, una cosa que tienes que hacer, una relación. Pero cuando tú dices, no, es que me tengo que hacer el hábito de no fumar. Perdona, es que tu hábito de no fumar tiene 725 relaciones diarias que has establecido tú con el tabaco. Pero no hacer algo es un hábito, no es, no no es quitar de un hábito. O sea, ¿Cómo? se dejar de fumar, más claro. que crear un hábito, no es deshacer un hábito. Claro, pero tú, mmm, ahora cuando salgamos, te va a apetecer el cigarro porque... ¿No? Pero porque hay una relación directa, te va a apetecer el cigarro después del vasito de leche, si lo has estado haciendo siempre, te va a apetecer el cigarro tal cual. Entonces es ir rompiendo todos esos engarces. O sea, es como eh, las conductas muchas veces para hacer análisis conductual y saber cómo podemos eh, trabajar sobre una conducta, me da igual la que sea, la tenemos que dividir en mini conductas, en mini relaciones. Y va a haber cosas que tu cerebro tiene muy ligadas y que tú ni siquiera lo, se, lo sabes, y otras cosas que van a ser eh, pues, mini hábitos que vamos a tener que romper, que vamos a tener que establecer. Entonces hay que hacer todo un programa de análisis funcional de, de esa conducta para ver cómo la vamos a, a después eh, modificar. Uh -huh. Y también luego desvanecer todas las ayudas o todos los premios. Si tú ahora, por ejemplo, te metes en un programa de premios para lo de tu hábito de fumar, ¿no? Y cada vez que no te fumas un cigarro, pues yo qué sé, te das un pequeñito premio, ¿no? Heroína. No. <laughs> Entonces luego, miedo, te, el luego, chomago, te, luego tendremos otro problema. Miedo, ¿no? miedo. <laughs> Pero bueno. Vale, pues ese pequeño premio, ¿vale? Mm. Al principio va a aumentar la conducta. Eh, qué bien, qué bien. Luego el premio ya no te va a hacer el efecto. Y luego su eficacia, del la eficacia del premio y las eficacias de los refuerzos negativos van bajando, ¿no? Uh -huh. Y en todo caso los premios hay que ir desva desvaneciéndolos, porque la conducta se tiene que quedar, pero se tiene que evitar y eliminar el estímulo que hace que, que, que funcione como premio, ¿no? la uh -huh. conducta reforzante. Entonces todo eso es, es muy ingenieril. Pero algo a lo mejor más eh, sencillo, como por ejemplo, yo estoy intentando esto de, y también creo que me digas, a saber si la si, información que des al respecto, de la ducha fría por las mañanas. Porque se supone que tiene un montón de, de cualidades, sobre todo a nivel de, de tus eh, niveles de dopamina, que es a mí lo que más me interesa. Y hay un, no sé si conoces a Andrew Huberman. No. Es un eh, también, eh, neurocientífico que investiga sobre todo temas, más, al, sobre todo al revés de la, de la regulación de los diferentes neurotransmisores que hacen tus. Eh, que generan tus estados de ánimos y tu, tu personalidad. Trabaja mucho en el tema de eficiencia, de, de, de trabajo y de desarrollarte, de desarrollarte, ¿no? de, de desarrollarte en, la, en metas que te, te propongas. Trabaja en, en uno de los laboratorios de neurociencia de, de la Universidad de Boston, si no me equivoco, y trabaja mucho sobre percepción. Eh, habla mucho de la, la, la incidencia de la luz del día, a, a, a temprana hora, de cómo eso hace que tu eh, cortisol como ¡pum!, explote mm, y como. Mm. Pronto, una de las cosas que dices es que si haces por la mañana te expones a agua fría durante unos 15 minutos y lo conviertes en algo diario tus niveles de dopamina suben bastante por la mañana y aguantan como tres o cuatro horas como bastante arriba entonces te da como, como mucho bueno esto pero es jodido porque es extremadamente desagradable ducharte con agua con agua fría por la mañana saliendo calentito de tu cama y más cuando hace frío afuera entonces un hábito así eh, puede ser más más complicado de generarlo. No sé si el hábito de ducharse así va a servir. O sea, lo primero que, que es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es un hábito que es algo que ahí ya no hay una asociación ni es ni son muchos pasos ni hay nada. Crear sino que un, es un hábito tú nuevo. Y, pam, haces así. No es quitarte algo. Exacto. Sino y eso es, que una es añadirlo. Sí, uh -huh. es una acción física. Meterte en un sitio, hacer así, cae agua, terminas y se fue. Uh -huh. eh, o ir al gimnasio eh, dos, sí. tres veces por semana. Eh, estos, estos serían más fáciles de hacer que, que algo así como lo que decías tú de dejar de fumar o de, o de hacer ser catador. Todos los, claro, es que a, ver, a la hora de crear un hábito uno tiene que tener una compensación, ¿no? Uh -huh. O sea, si, a, si tú todos los días te metes a la ducha esta, uh -huh. ¿qué dices? Y, y realmente luego te sientes bien, probablemente seas capaz de mantener ese hábito. Si luego no te sientes bien o no ves el efecto, el cuarto día te quedas en la cama calentito. Y <laughs> dices ya. O sea, como que hace falta una observación de la, del beneficio del hábito. Eh, tarde o temprano, sí. Sí, si no. Pero quiero decir, ¿hace falta en un estadio temprano o, o crees que es más depende de la capacidad de paciencia de una persona y que en cada quien no es como plan 21 días, puede ser para ti y para otro puede ser tres y que es algo más, no, no puedes llegar sé. a un máximo, o sea, a, una, no a un apothecismo? Ni en, ni en lo que es la creación de un nuevo hábito, ni sé eh, a la hora de quitar un hábito. Cuáles son las condiciones en las que son muy generables todo. O sea, esto es eh, eh, sí, así en el 80% de los casos y luego tenemos una variabilidad aquí o allí. No lo sé. Uh -huh. No lo sé. Pero que es difícil modificar una relación eh, cerebral, sobre todo si hay una compensación o un refuerzo positivo, que son las, las sábanas calentitas, levantar eso. <laughs> Va a ser incluso peor que lo del gimnasio, ¿eh? Bueno, Yo casi que me cago en el gimnasio. Bueno, hay que trabajar y ver qué pasa. Y de maratón ni de coña. No, ni de coña. Es que me bueno, voy a dejar ya de, de, sí. de tanta ficción y de tantas cosas. Gracias por este, por este rato eh, y bueno, a ver si más adelante en otro momento, cuando hayas avanzado más, hayan más cosas, eh, me han hecho más tests, eh, podemos hablar en, en otra ocasión. Gracias sí. por este rato. Pues gracias a ti, he estado súper a gusto. Pues no sé si eres el bot. Soy, soy totalmente <laughs> en bot. Estoy programadísimo por hacer esto. Así que. Qué bien, qué bueno, bien. Y Siempre hago el despido a la gente que nos está viendo este rato. Gracias por vernos y como buen bot os digo VIP0110110. <laughs> Adiós.